Mi nombre es Samir Burola, soy del GDG Pura Vida y me dedico al desarrollo web. Organizamos eventos para compartir el conocimiento y las experiencias que se basan, pero no se limitan al mundo tecnológico. Y en los eventos es donde nace la comunidad. Hola, soy Armando Picón, soy del GDG Open de Lima, Perú y soy desarrollador Android. Formo parte de un GDG porque es un lugar para compartir de conocimiento y porque donde quiera que vaya durante mis viajes siempre es un lugar seguro al cual puedo asistir. Mi nombre es Mariano Zorrilla, de Argentina. Pertenezco a la comunidad de GDG Buenos Aires y actualmente soy líder técnico de Android y desarrollador de Flutter. Una de las formas de incentivar a la comunidad es que la misma comunidad pueda ser parte de los eventos, puedan dar sus propias charlas o incluso dar buenos ejemplos para gente que no sabe absolutamente nada de programación o gente que quiere mejorar sus skills actuales pueda seguir evolucionando en la comunidad. Es momento de unir fuerzas. Por eso decidimos hacer un DevFest donde todos los países de Latinoamérica den lo mejor de cada comunidad. Tenemos grandes sorpresas, charlas que no te puedes perder desde nivel básico hasta avanzado. Te invitamos este 16, 17 y 18 de octubre a este evento imperdible. Separa tu agenda y prepárate para aprender juntos y sentir el poder de la comunidad LATAM unida. Soy la LATAM. Hola, hola. ¿Cómo estás, Carol? ¿Todo bien? Hola, hola, ¿cómo están? Soy Carol Rojas, organizadora del GDG Pura Vida en Costa Rica, y les doy la bienvenida al DevFest LATAM 2020, aquí a las 7 de la noche, listísima para contarles lo que les tenemos. Y me acompaña Facundo. Facundo, ¿cómo estás? Todo muy bien. Es un poco más tarde acá en Buenos Aires, son las 22, 10 de la noche. Así que muy contentos, muy contento particularmente, pero también en nombre de todos los organizadores, estamos muy, muy emocionados que nos acompañen hoy. Les queremos dar la bienvenida a todos y a todas a este DevFest en edición LATAM 2020. Va a ser un fin de semana virtual completo, tanto hoy viernes por la noche como sábado y domingo todo el día. Más tarde les vamos a mostrar la agenda completa para que estén al tanto de los horarios. Así que, bueno, la idea es tener un fin de semana de aprendizaje dirigido por las distintas comunidades y poder compartir esta pasión que es las tecnologías de Google. Queremos contarles como un detallecito que es la primera vez que se hace una edición LATAM, y en esta oportunidad somos casi 30 comunidades en total que estamos participando en la organización de este evento, así que muy emocionados por eso, ¿no? Así es, y esperamos que todos nos acompañen durante todo el evento de estos 3 días. Arrancamos hoy día viernes, vamos a estar mañana sábado y el domingo para que disfrutemos todos juntos de este evento, que si bien, como lo mencionaba Facundo, desde los participantes, speaker, organizadores, todos vamos a estar disfrutando de esta experiencia que hemos hecho para todos, para el disfrute de todos en estos 3 días. Vamos a tener unos 3 días llenos de mucha variedad de charlas, de diversos temas, con diversos niveles básicos, avanzados, unas dinámicas y unas sorpresas que ahí luego les vamos a estar contando. Así que, bueno, no queremos hacerlos esperar mucho. Estamos muy emocionados. Hemos esperado toda la semana, posiblemente todo el mes para este día. Y, bueno, Facundo, ¿qué tal si comenzamos? ¿Qué tal si arrancamos con estas primeras charlas que tenemos el día de hoy? Hoy tenemos 2 charlas súper especiales. ¿Y qué tal si arrancamos con la primera? ¿Qué te parece? Por supuesto que sí, sin más preámbulos, quiero contarles que es un honor para todos nosotros contar con Francisco Paco Solsona en la apertura de este evento. ¿Cómo estás, Paco? ¿Todo bien? Todo bien. Feliz de estar acá con ustedes. Muchísimas gracias. No, por favor, gracias a vos.
Para quienes no conozcan a Paco, él es ingeniero en Google y es gerente de la relación con los desarrolladores para la parte de habla hispana en América Latina. Así que es una persona con muchísima experiencia en esta industria y en permanente contacto con las comunidades de desarrolladores. Y, bueno, nos toca ser anfitriones tuyos hoy, esta noche, pero en verdad este es tu canal. Así que también te queremos agradecer que nos recibas en el canal de Google Developers Latam. Y nada, muy honrados de tenerte. Facundo, Carol, mil gracias. Al contrario, este canal es de toda la comunidad, es de, justamente de todos los Google Developers de habla hispana en el mundo. Así es que para todos los que están hoy viendo este inicio del DevFest 2020, que como ya dijeron, 30 comunidades, qué emoción realmente. Esto nunca lo habíamos vivido en la región. Y miren que llevo muchos años en comunidades. Justo el día de hoy quiero hablarles de un poquito de lo que he aprendido, estas mejores prácticas, porque sé que muchos de los que nos están viendo tienen sus propias comunidades, son como ustedes, líderes de comunidades, están tratando de inspirar y de apoyar a otros, así que espero compartirles hoy algunas ideas para que sus comunidades sean mejores, para que sean mejores líderes. Pero antes de eso, quisiera invitarlos e invitar a todos los que nos están viendo a ver este video que preparó nuestro equipo central. Y después de eso voy a regresar y voy a entrar en materia. Así que primero veamos este video que viene con mucho cariño del equipo central. Esto es básicamente nuestro equipo ecosistema haciendo un video para todos ustedes. Adelante. Hello and welcome to DevFest 2020. I'm Jason Titus, VP of Engineering at Google, joining you from my home in California. Each year, we at Google truly feel the anticipation for DevFest. It's a one-of-a-kind series of developer conferences, and we're glad you can join us and the local developers within your community. Your local DevFest event this weekend is one of hundreds taking place all around the world right at this moment. And what makes DevFest truly unique is that it's run by volunteer community organizers on a mission to help other local developers grow and share a passion for Google technologies. Now, 2020 has been a year of radical change for people across the globe. But when difficult times came about, developers within this community came together online to plan a virtual DevFest where each local chapter could participate, helping each other teach and learn when we need to connect the most. And these connections can be so important. I can remember the first developer conferences I went to, where I met people who were already doing the kinds of things I dreamed of doing. They had started companies, built products, and I got to hear the stories of what had worked and what had gone wrong. And we hope that all of you will get to have similar experiences at DevFest this year. At Google, we've always believed that we are only successful when all of our users are successful. While Google and its products may plant a seed, it's developers like yourself who make the seeds grow and thrive. This community of developers has shown us firsthand how you're using technology to help each other during times of need. Let me introduce you to my teammate, David, to share with you some great examples. Welcome, David. Hi, Jason. Thank you. And welcome everybody to this year's DevFest season. I'm David McLaughlin, Director of Developer Ecosystems at Google. So I've been with DevFest since the very first year in 2010, when I was able to join a large percentage of them. Back then, they were a series of targeted events in just a handful of countries. In the years since then, we've had massive growth to countries all over the world. While I really do miss being able to join many of you in person this year, I'm happy to be able to continue the celebration of developers and tech in a new virtual format and bring people together to learn and to share what we're all building. Over the years, it's been great to see the apps and the solutions the broader community has built with the support of their local GDG chapters. We now have thousands and thousands of developers who are working to address real-world problems in their local communities. Particularly during the challenging times of COVID, I'm impressed by how much your work has made people's lives better.
there's a few recent examples that truly stand out to me. Community developers from GDG West Sweden recently worked with the Swedish government to create Hack the Crisis, an event focused on designing, testing, and executing ideas in response to recent challenges. One of the finalists, named Remote and Gigs, helped modernize the Swedish government's employment website to match job seekers with remote work. Nearby in Romania, GDG groups organized a hackathon, gathering 270 different mentors and students from across 8 different countries. The hackathon brought together developers to save lives, to save communities, and to save businesses. Some of the winners included an online platform that connected volunteers with nonprofits across the region, a system to help doctors work with each other and to ease online consultations, and a personal assistant for health and nutrition tracking. Another cool app that they developed was Risk Alert, an app that alerts emergency rooms that a patient with a very rare disease is about to arrive so that the hospital can prepare for any special needs. In Asia, GDG Tainan initiated the Mask Inventory Map at the start of COVID-19, which crowdsources mask inventory from local store data, combining it with the Google Maps API. The project was so popular that it caught the attention of Taiwan's government, inspiring them to publish public data APIs on mask inventory managed by the government. Taiwan's digital minister has since encouraged the GDG Tainan chapter to create more than 100 different apps to help the local community. In India, GDG Cloud Pune used machine learning with TensorFlow and GCP to help their community with an app that remotely analyzes dental health and helps patients book at-home dental services. They've had over 300 trained images so far, and the developer community is working with local universities to gather more than 50,000 dental images to improve the application. In the Middle East, the region's largest International Women's Day event was held in April in Turkey by multiple GDG groups working together. They had over 2,500 attendees to the event, which included a raffle for online courses and talks in artificial intelligence and data mining. The event helped women across the community and across the region learn and apply their skills. And of course, here in the United States, the GDG Memphis chapter has joined GiveCamp, where software developers in the area donate their skills for nonprofits, as well as helping kids learn to code on the weekends. These are just a small sample of the ways that Google Developer Group chapters and communities like yours all over the world are learning together and giving back what they've learned to really help people's lives everywhere be better. I encourage all of you to continue be in community with your fellow developers. Think about how can you use the skills and the tech that you're learning this weekend at DevFests, as well as the networks and the communities that you form, the new friends that you make. How do you combine all of these to make a difference in your own area? Now let's take a look at a really inspiring story from Uganda. It shows how a community member started learning about machine learning and ended up building a really nifty app using TensorFlow that detects diseases in plants and helps farmers reduce crop devastation. Take a look. Growing up in the city, I never expected to work in agriculture. But when fall armyworm attacked, it affected us all. Since its arrival in 2016, this crop pest has caused massive devastation. I've met farmers who have lost everything. So, I wanted to use my skills as a software developer to help. At a Google Study Jam, we taught ourselves TensorFlow. We started by building an Android app on top of an open source API. The app allows farmers to spot infestations early, far beyond the capability of human eyes, and suggest an effective treatment. When I was younger, I didn't know what I wanted to do. But then I discovered app development, and I was excited to show people something they never thought possible. Machine learning gives us the advantage against fall armyworm, ultimately saving harvests and reducing pesticides.
kunchusizamu kubanga tata oba jaji tiyali ne nyumba ye bati ne bati nazimba nyumba yange ngatetonya tuli ne suubi nitufuna embeere nungi mukulima. We are just getting started, and there are so many other sectors like health and education that machine learning could really improve. Farming is a crucial aspect of life in Uganda, and I feel proud. I'm part of a team driving to ensure our culture can continue. Earlier, you saw a beautiful inspirational video about how machine learning and Android were used to create an app to detect crop diseases. So for DevFest, I wanted to get together a few of my friends from Google and beyond to show you how you could get started in building something just like that from scratch in a few minutes. We'll build an Android app and a web app. So to get started with Android, let's see what Chet can teach us. I want to create an app that's able to recognize information about plants. It's going to need camera functionality as well as machine learning inference. Let's see what that looks like in code. The app is written in Kotlin and uses CameraX to take the pictures and MLKit for on-device machine learning analysis. The core functionality is in TakePhoto, where we take a picture, analyze it, and display the results. First, we call TakePicture on a CameraX image capture object that was created earlier. One of the parameters is a callback object, which has this onCaptureSuccess function. We get the received image into the format we need for MLKit. Then we create an image labeler object and process the image. When this succeeds, we receive a collection of image labels, which we turn into text strings and display a toast with the results. Let's see what the demo looks like. So we'll take a picture and it says, I see an insect and a plant. So that was pretty easy, rigging up CameraX and MLKit to detect arbitrary objects in the camera view. But the results were pretty generic because the dataset didn't have enough information about our domain. So let's dig a little deeper. Okay, let's go deeper. Now we need a model for something very specific, detecting diseases in bean plants instead of cassava. Let's explore how to build it. On this guide, we will use some of the great TensorFlow tooling available. Let's start with Colab. You can understand Colab as a cloud-hosted development tool. We will do all our coding on it, and you will not need to install anything on your machine. Let's start with a new notebook. Let's just turn the title to beans. We'll need to install some packages that we are going to use later. These packages are not installed on your machine. They are on a cloud machine that was created for your collab. Nice, it finished installing the packages. Let's download the data and do some visualization to understand how our data is separated. Perfect. We download the data. Let's take a look on some of the images so we can have a better understanding of what we are doing here. Here they are. These are some of the images that will be used for training our model later. Now we have the data. We need to create a model. We are not going to create one from scratch. We are going to use a technique called transfer learning. TensorFlow Hub is a repository for TensorFlow models. You can find all kinds of models here. Let's start with this one. Let's go back to our Colab. Let's define a model handle. Nice. Now we have the data and the base model. How can we do transfer learning? To do that, we are going to use one of the tooling that I mentioned before called Model Maker. Model Maker makes your life way easier when you need to do transfer learning. Let's create the spec for our base model. Let's create our train variables here, using the dataset beans that we've just seen. And now we are going to put everything together with Model Maker by defining a model with the training data and the spec that we got from TensorFlow Hub. This will take a couple of minutes. It finished training. And as you can see here, our accuracy is at 87%. Of course, let's evaluate the model with some data you didn't see yet and see how good it is. Nice, 95%. The TensorFlow Lite model Gus just created contains all the metadata Android Studio needs to recognize it and automatically build classes for it. To get started, you can update your build.gradle file to include the following TensorFlow Lite dependencies. Then,
you'll want to import your generated TF Lite file into the ML folder of your project. Let's check out the details of our imported model. From here, we can see an example of how to use the model in our app. Let's move over to the main activity class to take advantage of it. Inside of our image capture callback here on line number 78, we create an instance of our model. Next, we use it to process the captured image here on line number 84. And finally, here on lines 92 through 98, we display the results of consuming the output inside of a toast message. Let's run our app. Now, instead of telling us it's looking at a leaf or a plant, it can actually tell us if it's looking at a bean leaf and give a diagnosis. Sweet. So this concept works, but it's very much a raw demo. What if we want to make this a more successful app? Well, we'd probably need to add services like authentication so our users can sign in, analytics and A/B testing so we can find out how our users are really interacting with our app, some crash reporting or performance monitoring, and an easy way to save our users' data to the cloud. Luckily, that's where Firebase comes in. Now, the new and improved Firebase plugin in Android Studio makes this simple. I'll start by adding some analytics so I can find out exactly how our users are interacting with our app. And the plugin does most of the work to get the library integrated into my project. Now that I've done that, well, we can get an instance of the library up here, and then we can log what kind of results we're getting from MLKit. And then once we've done that, there's a lot of ways to get at this data. It'll start showing up here in the Firebase dashboard, but I find one really fun way of viewing this data is to use Stream View, which kind of gives you a real-timey sample of what kinds of analytics results we're seeing. Looks like I've already recorded several of these select content events, and I can dig into these event properties and see what kinds of results our users are getting, and I could start using that information to maybe refine my MLKit model or A/B test different alternatives. Firebase helps you build better apps, and analytics is just the tip of the proverbial iceberg. Maybe we could let our users upload their own pictures and store them in the cloud using cloud storage for Firebase. There's so many possibilities. This is a sample app, but if we were to productize this, it's important to keep in mind how our AI design decisions impact our users. For instance, we need to consider if and or how it makes sense to display confidence intervals to help your users interpret the ML model output. Or say, how you design the onboarding experience sets user expectations for the capabilities and limitations of your ML-based app, which is vital to app adoption and engagement. For more guidance on AI design decisions, check out the People Plus AI Guidebook at pair.withgoogle.com/guidebook. This use case focuses on plant diseases, but for other use cases where our ML-based predictions intersect with people or communities, we absolutely need to think about responsible AI themes like privacy and fairness, which you can learn more about at tensorflow.org/resources/responsible-AI. And don't forget about the web. I've built a PWA that can be installed across all your users' platforms. It combines the web camera with TensorFlow.js, and by integrating machine learning, we can make an amazing experience that runs across all browsers. Now let's take a look. We have our standard project layout with a HTML file, a manifest, and a service worker to make it a PWA. We have some styles to make it look good, and our data folder that contains our TensorFlow configuration and trained model that we're going to use in the app. Now to the heart of the project, let's go back to the HTML file and see what's happening. We're also loading a webcam object. This is just a class that wraps some boilerplate logic to make it easier to pass camera data from GetUserMedia to TensorFlow. And now let's dive into our app logic in index.js. So I'm just going to use Chrome and the debugger here. And this is only so you can kind of see how easy it is to integrate machine learning into your application. So let's get started by clicking the classify button and get the machine learning gears into action. And immediately we break into the TensorFlow tidy function. This is just there to help you kind of clean up any of the memory that TensorFlow uses whilst it makes a prediction. We get our image from the web camera, and then we pass our image back into the machine learning algorithm to make it a prediction. Then once we've gotten prediction, we access the data, and then we can use that data to update the user interface kind of based on any application logic that we want. And that's pretty much it. Great. So now you have the platform for building a real app. With the tooling from Android Studio, the APIs from CameraX, Jetpack, MLKit, Colab, TensorFlow, Firebase, Chrome, and Google Cloud,
you have a lot of things that just work better together. This isn't a finished project by any means, just a proof of concept for how a minimum viable product with a roadmap to completion can be put together using Google's developer tools and APIs. You might also want to open source this project too, so developers can suggest improvements, optimizations, and even additional features by filing an issue or sending a pull request. It's a great way to get your hard work in front of even more people. We'd love to help you with this, and you can learn more about the process at opensource.guide/startingaproject. Indeed, we've already open sourced the bean disease sample we discussed in this video, so you can have a great place to start. Thanks, Pooja. And as you mentioned, open sourcing a project is a great way to make it grow and inspire people to adopt and extend it. If you want to learn more about what you've seen in this video, please visit us at developers.google.com. Hi, developers. My name is Annie Jean-Baptiste, and I'm the head of product inclusion at Google. The demo you just saw shows how Google's products can come together to create an amazing app. But what about product inclusion? You may be wondering, well, what is product inclusion and why is it important? At Google, we believe that giving power to new voices is the core of innovation. When we bring an inclusive lens to the product design process, we amplify underrepresented voices and allow all users to feel seen and validated in the moments that matter for them. We look beyond ourselves and seek out diverse voices to shape the products that we build. We also believe that we have a responsibility not to disappoint our users, no matter who they are, what they look like, how much money they make, who they love, how old they are, or anything that makes them them. And when we make difference the new normal, we will usher in new opportunities to grow our business by earning the love of all of our users. So whether you're 1 or 105 years old, live in a city or a remote village, on Wi-Fi or cellular service, Google is there for you to make sure you have the answers you need when you need them. Product inclusion is exactly what it sounds like, bringing an inclusive lens throughout the entire product design process to create more inclusive products for our users. And so when you're developing your own apps, I challenge you to incorporate the principles of product inclusion into the design process. Because we believe that you can do well and do good by being intentional about including underrepresented voices at key points in the product design process. Remember, those closest to the problem are also closest to the solution. You can learn more about product inclusion at Google by visiting accelerate.withgoogle.com. Thanks. Hi, everyone. My name is Jen Cole, and I'm the Global Developer Communities Program Manager at Google. Now it's time to meet and hear from your local developers. So, what can you expect next from your local DevFest? We'll have technical talks, breakout sessions, networking opportunities, and more. These sessions will cover a variety of technologies, such as Android, Google Cloud Platform, machine learning with TensorFlow, Web, Firebase, Google Assistant, and Flutter, with speakers from Google, women tech makers, Google developer experts, and your local community. Be sure to claim your badge for participating in DevFest 2020 by going to google.dev/devfest2020. You can earn even more badges by mastering different Google technologies available on developers.google.com/learn. As a reminder, one of the most important parts of DevFest is providing an inclusive and harassment-free experience for everyone. As an active participant of DevFest today, we can all agree to treat everyone with respect and to speak up if we see or experience harassment of any kind. Together, we can create an environment that is welcoming and inclusive to everyone with us here today. Follow at GDG on Twitter for highlights from DevFest around the world, and try out the DevFest AR filter and avatar. Share what you're learning or your favorite part about the event on social media with hashtag DevFest. And lastly, don't forget community is all about getting to know one another. Use the virtual breakout rooms and chat feature to connect with other developers near you with shared interests. We hope you enjoyed DevFest 2020. Compartir ese video con todos ustedes, en particular porque creo que muestra mucho este poder de colaborar con otros que acá estábamos discutiendo en el chat. Creo que es algo súper importante para la región. Así que, sin más, quiero hablarles un poco de lo que hemos aprendido de comunidades, compartir con ustedes un poquito de nuestra experiencia y, en particular,
quiero empezar contándoles también algo de mi historia, porque a lo largo de todos estos años creo que he cometido todos los posibles errores como líder de comunidad, como miembro de comunidad. Así que quiero contarles lo que ha estado pasando. Y voy a empezar presentándome. Ya lo hicieron Facundo y Carol. Soy Paco Solsona. Estoy en Google desde hace 8 años. Lidero toda la relación con desarrolladores para Google en la parte de habla hispana de América Latina, desde México hasta Argentina, incluyendo el Caribe, por supuesto Centroamérica. Y básicamente lo que hemos estado haciendo estos últimos años es tratar de traer justamente esto, tecnología, comunidad, colaboración a la región a través de diversos programas. Pero quiero regresarme un poquito más en el pasado, así que les voy a hablar de prehistoria, pero creo que es relevante y espero que esto les sirva también para identificarse y para entender de dónde viene todo esto. Mi historia empezó hace muchos, muchos años. Soy más viejo que algunos cerros, es terrible, pero es real. Empecé realmente en tecnología, o eso es el punto donde quisiera arrancar, cuando entré a la UNAM. Esto fue por ahí del 1994, y antes de eso estudié parte de una ingeniería en La Salle, acá en México. Estaba en ingeniería, por temas personales dejé de hacer eso, tuve que empezar a trabajar en un negocio familiar, y me dedicaba a cosas de electrónica, reparar equipo de profesional de grabación, etcétera, y me di cuenta que los fierros no era lo mío, así que intenté cambiar. Originalmente, cuando entraba a la UNAM, fui a hacer mi examen de ingreso, pedí ingeniería en computación y matemáticas. Y algo interesante ocurrió en ese momento. Nació una carrera, mientras yo estaba en este rollo de hacer el proceso de ingreso a la UNAM, que se llamaba Ciencias de la Computación. Y nos seleccionaron a 50, nos invitaron a participar en esta carrera que era de reciente creación. Ni siquiera aparecía entre las opciones que uno podía seleccionar todavía. Así que fue una oportunidad de oro para mí. Eso me abrió las puertas de prácticamente todo el mundo de software. En ese momento todavía ni siquiera hablábamos de la nube y de este tipo de cosas que hoy son súper comunes. Así que me metí, fue una experiencia increíble. Aprendí muchísimo de sistemas operativos. Trabajamos mucho con open source en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Así que esto me abrió, digamos, como una vida súper rica a entender cómo ayudar a otros, cómo empezar a participar. Nos dedicábamos mucho a hacer manuales, talleres. De ahí nacieron algunos libros, como ese que ven ahí. Y ese fue, digamos, como un súper inicio para mí. Empezaba en México muy fuerte el mundo del open source, las comunidades alrededor de Linux y de otros sistemas operativos abiertos. Así que todas esas comunidades, yo era participante en muchas de estas. Y ese fue, digamos, como mi primera introducción al mundo fuerte, digamos, de comunidades, en particular con las comunidades de open source. Y poco después de eso, creamos una comunidad propia dentro de la facultad que se llamaba así, Larval Stage. Esto fue en el 2002, le estoy hablando de hace casi 20 años. Y originalmente, y este fue probablemente mi primer error grave como líder, digamos, de una comunidad técnica, el primer error es que no estaba claro por qué hacíamos esto. Simplemente pensábamos que era divertido aprender cosas nuevas y luego compartirlas con el resto de las personas que participaban en la comunidad. Y está bien. Si ustedes están ahí, si están ahí por la diversión, por la conexión, por conocer a otros que están también interesados en sus temas, es perfecto, es válido. Lo único que quiero es que estén clarísimos que muchas veces no es suficiente. Hay que rascarle un poquito más y entender qué pueden lograr, hacia dónde van, tener objetivos, tener metas y algunas otras cosas que les voy a platicar. En este camino seguimos haciendo cosas por todos lados. Organizamos un congreso, esta fue una historia súper divertida. Por ahí del 2008 organizamos un congreso de seguridad informática que se llamó Intromisión. Y fue un congreso muy divertido de un par de días. Uno de los estudiantes que trabajó conmigo en ese congreso incluso lo utilizó como forma de titulación, como servicio social, porque fue un montón de trabajo para poder hacer esos 2 días de contenido. Así que, como paréntesis, un aplauso a todos los organizadores que están haciendo este DevFest, porque tienen una cantidad de contenido los siguientes días que es impresionante. Y ese trabajo es súper, digamos, como difícil, por un lado, porque uno tiene que ir a conseguir
los contenidos, armar las agendas, conseguir que todo el mundo esté a tiempo, que participen, que hagan las cosas bien. Y la verdad es que eso es muy mal pagado, no hay mucha gratitud por parte de los asistentes, así que tampoco puede ser esa la razón importante para hacer comunidad. Más o menos al mismo tiempo, estuve trabajando mucho en un lenguaje de programación que me gustaba mucho en ese entonces, que se llama Scheme. Es parte de la familia de Lisp, para todos los que están tomando nota, de la familia de lenguajes funcionales. Y esos Surfies que ven ahí son los Scheme. Es una comunidad, digamos, para proponer nuevos contenidos para los lenguajes que están basados en Scheme. Así es que me convertí en editor, estuve haciendo muchas cosas en línea, ayudando a avanzar esta comunidad en línea. Pero básicamente eso, digamos, termina como mi preámbulo para contarles qué he estado haciendo o trabajando como miembro de comunidades desde prácticamente un poquito antes de los años 2000, unos 20 años en comunidades. En el 2012 entré a Google y desde entonces he estado trabajando en este equipo que se llama Ecosistema. Y básicamente el trabajo principal que hacemos nosotros es justamente empoderar y apoyar a comunidades. Somos un equipo que nos consideramos, digamos, como una fuerza, digamos, de un motor de impulsar y apoyar a todas esas comunidades y expertos. Así es que estamos regados por todo el mundo en esos puntitos que alcanzan a ver ahí chiquitos en el mapa. Somos unos 80 y estamos en unos 35 países del mundo. Y básicamente nuestro modelo es trabajar con unos cuantos, que son ustedes, que son estas personas interesadas en comunidad, los líderes, los expertos, todos los demás programas que tenemos como Google Developer Expert, Women Tech Maker Ambassadors, etc. Y a través de ellos, a través de todos ustedes, a través de estos DevFest y los GDG, podemos llegar a miles de personas que están siempre conectados. Y déjenme apagar aquí las notificaciones. Y tenemos más de 140 países con comunidades activas, con expertos, organizando cosas. Así que esta es, digamos, como la segunda parte de mi historia hablando de comunidades. Primero, mis pininos, todo lo que yo intenté, todo lo que aprendí por mi propia cuenta. Y después, en este ámbito, digamos, haciendo comunidades o apoyando comunidades de manera profesional desde Google. Estos son los programas que tenemos actualmente funcionando. GDG es el más antiguo, tiene 12 años, empezó como los GTalks o Google Technology User Groups. Tenemos un programa de expertos y tenemos nuestro programa de aceleración. Antes se llamaba Launchpad. Probablemente algunos de ustedes participaron con sus startups o con sus empresas en muchas actividades que hacíamos. Hoy tenemos un programa que se llama Google for Startups Accelerator. Y como pueden ver, aquí puse solo algunos de los números interesantes del año pasado, 2020, como aclararon en el video y como todos lo estamos viviendo y sufriendo. Ha sido un año súper distinto. El reto, digamos, esta pandemia global nos tiene de cabeza, pero nuestras comunidades, y esta es probablemente una de las enseñanzas más grandes, si ustedes están en este mundo de comunidad, es poder, digamos, cambiar rápidamente, poderte adaptar a situaciones cambiantes, a problemas. Tu comunidad ya no se puede reunir físicamente, pero muchos están haciendo lo que están haciendo estas comunidades para el DevFest, volcándose a tener contenido en línea, hacer streaming, podcast, talleres, videoconferencias. Cualquier formato es válido, siempre y cuando tengas tú la agilidad de poder llegar con ellos. Otro grupo de programas que tenemos en el equipo, uno que nos da mucho orgullo que lanzamos este año en América Latina, es el Developer Student Clubs. Estos son clubes para universitarios, para escuelas técnicas, básicamente donde tenemos un líder que es una estudiante o un estudiante que están súper interesados en, uno, tecnología, dos, ayudar a sus compañeros y ayudar al resto de la comunidad a conectarse. Este programa, esperábamos muchos grupos este año. Tenemos 40 en América Latina, 10 en Brasil y 30 en el resto de América Latina de habla hispana. Así que estamos muy contentos por ello, trabajando ya con todas estas comunidades. Probablemente van a conocer en estos foros y durante estos días a muchos de los líderes que están ya haciendo actividades en sus escuelas a través de este programa. Women Tech Makers, que empezó como un programa 100% en línea y poco a poco ha ido
mutando, mejorando, y hoy tenemos también un programa de embajadoras. Como pueden ver, tenemos más de 800 embajadoras Women Tech Makers en el mundo, en particular en América Latina. En los últimos 2 años hemos hecho un esfuerzo súper grande. Por acá está Mariela Altamirano, que es parte de nuestro equipo, y ella ha estado impulsando con muchísima fuerza, y también Rodrigo en el equipo en Brasil. Hemos estado 100% enfocados en crecer el número de embajadoras mujeres que tenemos en este programa, así como la presencia de mujeres en todos los programas que acaban de ver. Y con esto, básicamente lo que quiero contarles es qué hemos hecho, digamos, profesionalmente como compañía, y quisiera ponerlo súper en contexto. Sé que muchos de ustedes son participantes, miembros activos de distintas comunidades, y eso está muy bien. La primera cosa que ustedes tienen que hacer es nunca dejar de participar en comunidad. Ser líderes de una comunidad es difícil, como dije hace rato, es un trabajo a veces ingrato, es necesario y es súper importante que haya gente como ustedes que quieran ser lideresas, líderes de comunidades, pero también es súper importante que ustedes nunca se desconecten, que sigan participando en las comunidades, en todos los temas que les interesen. Las comunidades, y esto no me canso de repetirlo, no son equipos de fútbol. Así que no tienen ustedes por qué casarse con solo una comunidad y ponerse esa camiseta y nunca quitársela. Las comunidades son lugares a los que ustedes pueden ir, aprender, conectar, crecer profesionalmente, pero pueden ir a muchas comunidades. Así que el gran reto cuando ustedes empiezan en este camino de comunidades, y lo he visto una y otra vez, he trabajado personalmente con cientos, probablemente miles de desarrolladores, de desarrolladoras, de expertos en todas las áreas, no solo en tecnología, en experiencia de usuario, en marketing, en ventas de América Latina, y los he visto crecer como personas profesionalmente, y cuando llegan a sus empresas nuevas, ya sea empresas que ellos fundaron o organizaciones, y se dan cuenta que su empresa tiene productos increíbles y que podría tener una comunidad asociada, una cosa que he visto una y otra vez es que intentan hacer una comunidad y fallan en detalles importantes. Así que estas mejores prácticas son para este tipo de casos, cuando ustedes son, digamos, ingenieros o están en el área de producto de alguna empresa, de alguna startup, de alguna organización, o simplemente les interesa algún, por ejemplo, open source, alguna tecnología, y quieren crear su propia comunidad en su ciudad, digamos, de JavaScript o de Angular, o de Python, o de lo que sea que a ustedes les llame la atención, de Machine Learning, de ciencia de datos, de experiencia de usuario, de marketing, cualquier cosa que sea técnica, requiere ciertas cosas que voy a mencionar a continuación. Entonces, esto es para todos los que están buscando ser líderes de comunidades o formar comunidades en sus empresas, en sus organizaciones. La primera cosa súper importante que les decía, en esto yo fallé probablemente cuando intenté mis propias comunidades hace muchos años, es entender muy bien por qué estamos haciendo esta comunidad. Y esta es una lección no menor, porque si bien, por ejemplo, en el caso de una tecnología es súper obvio, pues es porque te quieres mantener al día, es porque quieres seguir aprendiendo de esa tecnología, es porque quieres ayudar a otros a entender esa tecnología y a que la puedan aprovechar. Cuando ustedes, por ejemplo, nuestro caso en Google, cuando ustedes quieren decirle a la gente, hey, tenemos Android y Firebase y tenemos todas estas tecnologías que, como las que vieron en el video, y las puedes utilizar para cosas increíbles, tiene que estar claro por qué lo hacemos. En el estricto sentido, muchas empresas empiezan mal porque lo hacen con una opción como de venta y te quieren traer un producto y decirte, hey, mira, está increíble este producto, utilízalo, cómprame el producto, y entonces eso no es una comunidad, ese es un trabajo de adquisición de usuarios, de venta, es perfecto, es válido, pero esa no es una comunidad. En una comunidad, usualmente, cuando tú les traes un producto, lo que quieres es que ellos, las personas que aprenden a usar tu producto tecnológico, se conviertan, por ejemplo, en advocates, en expertos, como los que van a ver a lo largo de todos estos días. Después de esta plática viene David Aroesti, que es uno de nuestros expertos externo. Estuvo en nuestro programa de aceleración hace algunos años, ahora está en Platzi. Ese es el tipo de uso que nosotros estamos buscando. Cuando hacemos eso, tiene que estar clarísimo ese por qué.
quieres aprender, quieres conectar, todo eso es válido, pero tienes que estar muy claro si existen las herramientas para desarrollo de esa aplicación o no, si las tienes que crear, si esa tecnología, por ejemplo, es open source, tienes que entender muy claramente si puedes hacer pull request y si puedes cambiar o mejorar o adaptar esa tecnología y en qué condiciones te van a aceptar ese código que tú mandes o no. Eso es algo súper importante. Hay buena documentación para tu código, para tus APIs. Todo esto se convierte en algo que es bien importante y que tiene que estar claro desde el momento cero. El segundo tema, y este es un tema que hoy, gracias, está súper en boga. Todo el mundo estamos hablando de diversidad y de tener una comunidad incluyente. Pero hacerlo es mucho más difícil que simplemente pensar que lo quieres hacer. He visto muchos esfuerzos donde las comunidades dicen, todos están bienvenidos, nuestras puertas están abiertas, por favor, mujeres, personas de otros estratos socioeconómicos, etcétera, pueden venir. Pero, sin embargo, sus reglas de operación o de acceso son sumamente restrictivas. Por ejemplo, haces eventos en bares o en lugares donde pues, no cualquiera puede llegar, solo para mayores de edad. Tal vez papás o mamás con niños chiquitos no pueden ir en esos horarios, etcétera. Así que hacer algo que sea verdaderamente diverso es muy complicado. Y esa diversidad tienen que impulsarla en dos partes importantes. La primera es en el equipo organizador. Como pudieron ver aquí los GDGs, la mayoría tienen equipos súper diversos, tienen hombres, mujeres que participan como pares en la organización de los GDG, que son nuestros Google Developer Groups, pero también en la organización de actividades como este DevFest, hay decenas de personas detrás de todas estas actividades y hay de todo, hay hombres, mujeres, hay gente de todos los países que están representados por estos grupos. Así que la diversidad tiene que ser primero algo que ustedes integren en el equipo que organiza cada pequeña actividad que toma, digamos, las decisiones de cómo van a avanzar. Y segundo, cuando ya están pensando, digamos, en los eventos, en quién puede acceder y quién no puede acceder, tienen que ser súper explícitos, tienen que ir a buscar a las personas de todos esos grupos, como aquí lo mencionaron en el chat varias veces, grupos vulnerables, grupos que no están 100% representados, tienen que ir a buscarlos y entender cuáles son sus necesidades, cuáles son sus restricciones y tratar de verdaderamente invitarlos y hacer que participen. Y si algo no les funciona, como decía hace rato, pueden ser cosas tan sencillas como el horario o, por ejemplo, nosotros acá cometí yo el error de no poner este video con subtítulos porque apenas se liberó ayer, entonces no lo tenía con subtítulos, pero ese tipo de cosas se convierten en una barrera. Y el trabajo de un buen equipo de organización en cualquier comunidad es encontrar esas barreras y destruirlas para que la gente tenga acceso. Y eso los va a convertir en algo que sí es incluyente, en algo que sí permite que la gente que participa también pueda levantar la mano y decir, hey, se me ocurre, ¿por qué no en la siguiente edición o en el siguiente meetup podemos este contenido o propongo este tipo de temas? Así que es súper importante que ustedes tengan esta meta, digamos, de diversidad y de inclusión, no solo como un botoncito de check donde ustedes dicen, sí, claro, somos diversos e incluyentes y cualquiera puede venir y cualquiera puede participar. Si en la práctica no funciona así, cada paso de su organización, cada paso de sus eventos, la verdad es que no van a ser incluyentes y este es probablemente uno de los temas más importantes y está 100% ligado con este que sigue, que tiene que ver con la innovación. Para todos nosotros, la mayoría de los que estamos acá en tecnología, llevamos años persiguiendo buenas comunidades, buenos eventos, yendo a conferencias, talleres, hackatones. Vemos decenas, en algunas ciudades hay decenas de actividades cada fin de semana, los jueves, viernes, etcétera, están llenos de posibilidades de eventos a los que podemos ir y participar. ¿Qué los hace distinto? ¿Por qué su comunidad es diferente? Si siguen haciendo lo mismo que todos, nos vamos a reunir el primer lunes de cada mes o el tercer jueves de cada mes, siempre a la misma hora, siempre en el mismo lugar, siempre en el mismo formato, eso no es muy innovador.
Tal vez la gente va a seguir yendo porque les parece que son de alta calidad sus presentadores, sus speakers, el contenido, o porque ya tienen ahí un grupo de amigos y conocidos, pero la comunidad no va a crecer, no van a atraer a nuevas personas. Y, por ejemplo, esta pandemia nos ha puesto a todos, como decía al principio, en las rodillas, tienen nuestros mundos de cabeza, ya sea por temas personales, por salud, por temas económicos, nos quedamos sin trabajo, etcétera, por el trabajo remoto, por las nuevas presiones, y las comunidades también están sufriendo. Pero este es el momento probablemente donde sus comunidades más los necesitan. Hay gente desesperada por conectar, por aprender algo nuevo, para conseguir un nuevo trabajo, para poder salir adelante. Así que esta innovación también debería verse reflejada en eso, en cómo le llegan a la gente, en cómo le traen contenido. Hay muchos ejemplos interesantes. Por ejemplo, en Tel Aviv, nuestro equipo y las comunidades de Tel Aviv empezaron una cosa que le llamaban Campus Mom para mamás, y básicamente era un día a la semana donde todas las actividades, todos los eventos que ocurrían eran amigables con mamás o papás que tuvieran hijos pequeños y que no los pudieran dejar en otro lugar. Así que durante el evento, los papás y las mamás podían llegar con sus hijos y había un arenero para que los niños estuvieran jugando ahí adelante del escenario. Imaginen eso, escenario, un arenero con 20 niños ahí jugando, y después todas las personas que estaban escuchando y participando en ese taller o en esa actividad. Había también guardería, otro tipo de horarios para hacer las actividades. Piensen cuando los niños están en el colegio, a las 10, 11 de la mañana, hacer una actividad en un martes o en un miércoles. Entonces, ese tipo de cosas son muy fáciles de hacer, pero tienen que estar conscientes que ¿quién es la audiencia? ¿Por qué lo están haciendo? ¿Qué es lo que esa audiencia necesita? Su comunidad. Así que algo súper importante, si ustedes son líderes de comunidad, si quieren iniciar una nueva comunidad, o si hoy ya tienen una comunidad, es súper importante que sean vulnerables también y vayan y le pregunten a la gente, hey, ¿cómo lo estoy haciendo? ¿Qué te parece? ¿Cómo te ha funcionado? ¿Qué crees que podemos mejorar? La siguiente es un punto súper importante, es transparencia. La transparencia también tiene que ver con la qué tan auténticos y qué tan, digamos, como únicos son ustedes. Recuerden ese porqué que puse al principio. Si ustedes son una empresa, por ejemplo, o son una organización y además quieren hacer comunidad o conectar con la comunidad, que es algo súper razonable y es una muy buena idea, tienen, en ese caso, tienen todavía mayor responsabilidad en ser transparente y explicarle a toda la gente que participa en sus actividades por qué lo hacen, si hay costos o necesidades que ustedes tienen que asumir. También decirlo de manera transparente con la gente, hey, tenemos que pedir una cooperación para, no sé, la comida o las bebidas del evento, o para cosas más interesantes como poder pagar, por ejemplo, servicios de audio y video y poder grabar y poder luego retransmitir ese contenido. Lo que sea que tengan ustedes que hacer, pero es bien importante que sean transparentes con sus comunidades y que les dejen saber qué está funcionando para ustedes como organizadores, para ustedes como organización. Y en el caso, por ejemplo, de las comunidades de open source, es todavía más relevante ser transparentes, por ejemplo, con en qué casos van ustedes a aceptar o no código. La mayoría de la gente que está enamorada de algún producto, por ejemplo, TensorFlow, o cualquiera de estas tecnologías que son open source, también lo hace, y cuando encuentran algún error, un bug, un problema, o quieren agregar algo, lo primero que van a hacer es ir a entender cuáles son las reglas de TensorFlow para hacer un pull request y bajo qué condiciones los van a aceptar. Y no se vale que, por ejemplo, alguien, no sé, alguno de los que está acá, Hansi, o cualquiera de los que nos está viendo, vaya a esta comunidad, descargue TensorFlow, le haga algunas modificaciones en un pull request, envíe su código y la gente de TensorFlow diga, no me interesa tu código, no cumple con ciertas reglas que no están públicas y que nadie conoce. Eso generaría frustración, eso generaría un cierto dolor. Así que es bien importante que si ustedes son una empresa, una startup o un producto de open source, sean súper claros con su comunidad en qué condiciones van a aceptar, por ejemplo, eso. Pull request, código extra. Si son de otro tipo, por ejemplo, de experiencia de usuario o de marketing o de ventas o de datos,
debe haber cosas equivalentes. Entonces, aquí lo que les recomiendo es tratar de alinear las expectativas de su comunidad con las propias. ¿Qué quieren lograr? La siguiente probablemente es obvia, pero en mi experiencia es una que falla mucho y tiene que ver con el liderazgo. La mayoría de las personas que están como organizadoras, organizadores de comunidades, uno diría naturalmente son líderes. Son personas que les gusta organizar, que tienen la capacidad de ir y convencer a personas para que te donen su tiempo y vengan y den una charla, un taller, una conferencia. Y luego invitan a otros y tienen el poder de convocarlos y de traerlos a una mesa y de que escuchen y de que aprendan y de que conecten. Pero en la práctica no es así. Ser líder es mucho más complejo y el equipo de organización tiene por necesidad que estar conformado por muchos líderes y líderes que estén haciendo las cosas correctamente, que sean capaces de escuchar, que sean capaces de lograr que las actividades se lleven en tiempo, que sean profesionales, que la gente se lleve realmente la experiencia que imaginaban que iban a lograr. Si es aprender, ir a un evento donde tuviste un día entero para ir a aprender código y aprender Android o Python o Machine Learning o lo que sea. Y eso es complicado porque, repito, tienen que escuchar a la gente, tienen que conocer quién es su audiencia, quiénes son las personas en su comunidad. Ser apasionados es perfectamente válido y es una muy buena idea. Tienen que estar apasionados y apasionados por el resolver ese problema, ese dolor que resuelve su comunidad. Puede ser un dolor de nadie más está haciendo esto y nos gustaría traer este tipo de tecnologías a mi ciudad o este tipo de discusiones o este tipo de contenido. Entonces tienen que estar totalmente apasionados y enamorados de resolver ese problema, esa necesidad. No tanto, digamos, de yo lo sé todo y les voy a decir cómo hacer A o B o C. Humildad para poder aceptar cuando algo no va bien o cuando no está funcionando. Eso es algo que en mi caso, por ejemplo, me llevó muchísimos años aprender. Esa comunidad que les contaba que iniciamos en la facultad hace más de 20 años, fracasó después de muchos años donde nosotros, el grupillo que habíamos iniciado esa comunidad, éramos los únicos que seguíamos ahí. Y obvio, cuando nos fuimos, también la comunidad desapareció. Así que se necesita ser humilde y entender que no sabes todo y que siempre puedes mejorar. Incorporar a gente al equipo de organización para que te ayuden a complementar tus habilidades. Y un detalle súper importante que les quiero dejar aquí es que ser mejores líderes es una, yo le voy a llamar, es una hard skill, es una de estas habilidades duras que se puede, o blandas, si lo quieren ver de alguna manera, que se puede entrenar. Se puede aprender. Ustedes siempre pueden ser mejores líderes. No importa qué tan buenos sean el día de hoy, siempre pueden ir mejorando algunas de sus capacidades de delegar, asignar tareas, crecer un equipo de alto desempeño, etc. El siguiente también es uno muy obvio. Y este es uno de los últimos que voy a mencionar. Tiene que ser constante. Una comunidad subsiste solo si existe todo el tiempo. Si la gente que es miembro de esa comunidad sabe que la comunidad está ahí para ellos, que los van a escuchar. Entonces, tener herramientas en línea es una buena idea, Slack, sitio web, un espacio donde anunciar sus eventos, pero no solo es hacer eventos regulares. Como les decía, es ese sentimiento de pertenencia donde la gente se puede comunicar todo el tiempo con el equipo de organización y darles ideas, darles consejos. En este momento, a nosotros nos ha tocado ver una transformación dramática entre todas nuestras comunidades, nuestros líderes de comunidades. Han surgido decenas de ideas, nuevos formatos de evento, cosas que estamos haciendo ahora en streaming, en línea, que antes ni siquiera por aquí nos pasaban. Jamás nos hubiéramos imaginado que el futuro de este evento, por ejemplo, del DevFest, iban a ser estos eventos multitudinarios organizados por decenas de comunidades al mismo tiempo. Ni siquiera lo hubiéramos soñado. Si alguien lo hubiera propuesto en mi equipo hace un año, hubiéramos dicho, eso es una locura, es imposible. Y sin embargo, nuestras comunidades, nuestros líderes, han hecho cosas que son increíbles y que nos llenan de orgullo. Pero es justamente esta sensación de saber que tu comunidad siempre va a estar ahí para vos, para ti, para ustedes. Y eso
créanme, es súper importante. Así que con esto quiero terminar. La comunidad, entonces, una buena comunidad, sobre todo una comunidad en tecnología o comunidad técnica, aunque no sea de tecnología, como decía al principio, debe tener muy claro todos estos puntos, un porqué súper específico. Tiene que ser diversa e incluyente. Innovar siempre es algo que suena más fácil decirlo que hacerlo. Innovar en formatos, innovar en contenido. Hay muchas formas de hacerlo en términos de comunidad, pero es súper importante que ustedes traten de ser distintos. Transparencia, como lo comenté hace rato, un equipo de líderes y la última que fue la parte de la constancia. Así que con esto voy a dejar paso tal vez para hacer algunas preguntas y les agradezco mucho estar aquí. No olviden suscribirse al canal. Paco, wow. Realmente me dejas pensando en muchos de los puntos que mencionás, sobre todo en la parte de innovación, cómo innovan las comunidades y esto de que hacemos muchos, no nos damos cuenta y nos juntamos siempre en un bar el mismo día de la semana y tenés razón, por ejemplo, eso no incluye a los que no pueden ese día o tienen que hacer algo en sus casas porque tienen hijos, por ejemplo. Realmente me dejas pensando, así que espero que todos los líderes de todas las comunidades que vean esto tomen nota de todas estas cosas. Muy, muy buena tu charla, muchas gracias. Y gracias. Rapidito, aparte de agradecerte, queremos pasarte un par de preguntas que tienen que ver también con lo que cuentas, de que la gente se quiere sumar a las comunidades y con esto de este punto de transparencia que mencionabas, quieren saber cómo es el proceso para sumarse a comunidades y crear comunidades, ¿no? Eduardo, por ejemplo, preguntó en los comentarios, ¿cuáles son los pasos para formar un Google Developer Students Club? Que es este nuevo tipo de comunidad que mencionabas. Sí, genial. Prácticamente todos nuestros programas tienen, digamos, como una forma específica de registro. En el caso de las comunidades para estudiantes, que son estos Developer Student Clubs, estamos haciendo una convocatoria anual. La convocatoria del 2021 va a iniciar a principios del próximo año. Usualmente es un proceso muy largo. Durante 2 o 3 meses estamos recibiendo registros de los estudiantes interesados en dirigir un club en su universidad. Y una cosa súper importante para estos clubes que quisiera dejar en claro es que lo que estamos buscando es tratar de cerrar la brecha entre toda esa teoría que aprendemos en los cursos en la escuela y la práctica, ¿no? Cuando uno empieza a trabajar o a laburar en cualquier lugar, siempre hay un gap aquí importante entre lo que aprendiste en la escuela, cualquiera que sea tu escuela. Por ejemplo, tenemos estudiantes de Platzi como líderes de estos DSC. Entonces, cualquiera que sea tu escuela en línea o física, y luego lo que necesitas para aprender, eso es lo que tratamos de cubrir con los clubes de programación. Entonces, no son clubes solo para estudiantes de ingeniería o de carreras técnicas de sistemas, son para todos los estudiantes de la universidad que estén interesados en tecnología. O sea, el proceso es, ustedes van y dicen, estoy interesado, llenan una forma de registro. Después de eso vamos a tener un proceso de varias etapas donde vamos a evaluar algunas características. Como decía hace rato, buscamos estudiantes que estén súper interesados en tecnología, que sean líderes o que estén interesados en ayudar a otros en su comunidad, y eso lo analizamos o lo vemos con base en lo que han hecho antes. Si ya están en otras comunidades y están haciendo actividades todo el tiempo, es el perfil que estamos buscando. Y tercero, hay una pequeña entrevista y después de eso les damos la bienvenida al programa. Excelente. Buenísimo, claro. Paco. Sí, Paco. Y sumando un poco también, hay una pregunta adicional con respecto a otro de los programas. Si bien por ahí preguntan cuál es el camino para convertirnos en Google Developer Expert, que es otro de los programas, ¿cierto? Entonces, quieren saber cuál es ese camino a seguir. Genial. Como dije hace rato, Mariela, que está en nuestro equipo en Argentina, y Rodrigo, que está en el equipo en Brasil, ellos han estado impulsando esos programas, Women Tech Makers, Google Developer Experts y el de comunidades. Los procesos son muy similares. En el caso de los expertos, usualmente es por recomendación de otro experto o de alguien de Google. Entonces, alguien tiene, digamos, que recomendarte y decir, yo recomiendo o nomino, digamos, a Carol para que sea experta o entre al programa de experts. Y hay un form de registro. Ahí les pedimos algo más de información personal. Buscamos, en el caso de los expertos, que tengan esta dualidad entre
una experiencia, digamos, súper relevante en la tecnología o en el tema específico. Y la segunda es que sean miembros súper activos en su comunidad, como pues dirigiendo alguna comunidad técnica o un blog de tecnología o siendo conferencistas, speakers en eventos, pueden ser locales o regionales. Ese tipo de experiencia es súper relevante para nosotros porque nos demuestra que son expertos y que están teniendo un impacto positivo en su comunidad. Después de eso hay dos entrevistas, una que realiza otro experto en esa misma área y la segunda entrevista por alguien de Google en ese equipo. Por ejemplo, si es de Android, alguno de nuestros developer advocates de Android hace la segunda entrevista. Este año, como les decía, hemos estado haciendo especial foco en mujeres, así que solo hemos estado aceptando, especialmente durante los últimos 3 meses, solicitudes de mujeres para ser expertas. Así que queremos emparejar los cartones y tener igual número de hombres y mujeres en todos los programas. Y es algo similar para Women Tech Makers, igual para crear una nueva comunidad que dije, tenemos un form de registro, la gente tiene que llegar con su solicitud y decir, en mi ciudad no hay un GDG y me gustaría formar uno, y hacemos lo mismo, es un form, una entrevista, y después de eso se toma la decisión de si se acepta o no. Bueno, genial. Hay un par de preguntas más, pero se nos va a hacer muy tarde y no te queremos robar tanto tiempo, Paco. Lo que sí queremos recalcar es que esas preguntas las podemos discutir en el Discord del evento, porque dejamos abierto un canal nuevo por varias cosas. Básicamente, sí, otra charla después de Paco, entonces tampoco queremos hacer esperar al otro speaker. El tiempo de Paco es súper valioso y todas sus preguntas son importantes para nosotros. Así que si quieren seguir discutiendo este tema, pueden sumarse al Discord, que ahora van a pasar en los comentarios del video, en la transmisión, digamos, y ahí mismo van a poder seguir discutiendo todas las dudas que tengan con Paco y con el resto del equipo de la organización. Así que, Paco, muchísimas, muchísimas gracias. Ha sido un honor para nosotros que nos recibas en tu casa, que es este canal de Google Developers Latam, y que abras el evento. Muchas, muchas gracias. Al contrario, bienvenidos y gracias a todos. Muy amable. Bueno, Carol, ¿con qué seguimos? ¿Qué te parece? ¿Qué podemos hacer ahora? Pues seguimos con una última charla del día de hoy, que no es lo último, pero sí es una segunda charla que tenemos para hoy. Y te cuento, y les cuento a todos los que nos escuchan y nos miran, que nos va a acompañar una persona que por ahí me contaron que les gusta hablar de derechos humanos tanto como de software. Esa persona es decano de las ciencias de la computación en Platzi y es Google Developer Expert, justo el tema que estábamos hablando, en la categoría de cloud. Así que invito a que se nos una David Aroesti. David, ¿estás por ahí? ¿Cómo estás, David? ¿Qué hay? ¿Cómo están, Carol? ¿Cómo están, Facundo? ¿Me escuchan bien? Te escuchamos perfectamente bien y estamos ansiosos que nos cuentes lo que nos vienes a compartir. Bueno, pues aquí encantado de poder estar en el DevFest. Este es un evento que yo espero con ansias todos los años. Este año, pues, nos tocó de alguna manera, por una parte, hacerlo virtual, pero por otra parte también unirnos, ¿no? Todos. Y creo que esto le da sabor, le da gusto a que, por un lado, tengamos personas a las 8 de la noche, aquí en Bogotá estamos a las 9 de la noche, personas en Argentina a las 10, ya 11, no sé ya ni qué hora, pero sí, la verdad es de que esto nos habla de la riqueza de nuestra región y de lo bonito que es juntarnos a compartir sin importar el lugar geográfico, la zona horaria o los temas que vayamos a hablar, siempre y cuando lo hagamos por la comunidad, como decía Paquito. Así es, así que adelante, el público es todo tuyo, David. Perfecto. Oiga, pues la verdad es de que estoy encantado de estar aquí en el DevFest, encantado de verlos en el chat. Ya vi que nos están visitando varios lugares, por ahí vi Argentina, México, Perú, Colombia, Uruguay, Paraguay, Costa Rica, Venezuela, El Salvador, Nicaragua, Ecuador. ¿Hay alguien de Belice por ahí? Belice no he visto, ¿no? Pero sería interesante porque este evento nos está uniendo a todos aquí en América Latina. Nos está uniendo verdaderamente en nuestra región para juntarnos a platicar de tecnología y de cosas que algunas personas pensarán que es un poquito ñoño, pero muchos de nosotros pensamos que es lo más
apasionante que puede hacer un ser humano. Y específicamente yo me siento muy feliz de que hoy vamos a platicar de opciones de cómputo dentro de Google Cloud. A mí uno de los temas que más me gustan son los temas de la nube. Y cuando hablamos de la nube, a veces es difícil entender de qué estamos hablando y conceptualizar el poder que tenemos en nuestras manos, que tenemos en nuestras computadoras directamente desde nuestras laptops, directamente desde nuestros celulares. Y para poder comenzar a entender esta historia, creo que, como siempre, es importante contextualizarlo. Y las computadoras empezaron llenando armarios, ¿no? Y creo que muchos de nosotros nos quedamos con esta idea de que las computadoras se han ido haciendo cada vez más chiquitas y más chiquitas y más chiquitas. Y justamente ahorita vamos a ver un poquito de esto. Aquí estamos viendo al ENIAC, creada por uno de mis héroes, John von Neumann. Tenemos aquí al Harvard Mark I, ya sabes, computadoras gigantes, ¿no? Y hoy pensamos, bueno, tenemos el celular. Pero esto es algo de la idea que les quiero cambiar antes de que entremos al tema. Con la llegada de los microchips comenzamos a hacer las computadoras más chiquitas y más chiquitas. Específicamente, no este microchip, ya sabes, esto es arte conceptual. Estaría chido que los microchips brillaran así, pero en realidad es arte conceptual. Pero es específicamente esto, el silicio. Yo siempre digo silicón porque pienso en inglés, pero es el silicio el que nos ha permitido ir haciendo cada vez las computadoras más pequeñas, ¿no? Entonces pasaron de ocupar sótanos completos a ocupar cuartos completos, ¿no? Y luego empezaron a llegar a nuestras casas. Y dijimos, bueno, esto está muy bien, una computadora en cada casa. Y conforme se fueron haciendo más pequeñas, fuimos haciendo hasta las computadoras portátiles. Aquí tenemos una de las primeras computadoras portátiles, que es todo un maletín. Pero bueno, ya sabes, al final del día se puede llevar, no es como una Pixelbook o como una Mac que te puedes llevar a cualquier lado. Pero a mí me parece fascinante poder ver esta imagen. Para los que no saben, a mí me gusta coleccionar computadoras. Por ahí tengo computadoras de los 70s, computadoras de los 80s, etcétera. Y si alguno de ustedes tiene una computadora como esta, digo, aprovecho aquí que estamos hablando en toda Latinoamérica, estoy dispuesto a hacer un bet for it, ¿ok? Pero al final del día, parte de la idea que quiero decir es que pensamos que el cómputo se fue haciendo más chiquito, pero en realidad comenzó una tendencia a crear computadoras cada vez más grandes, mucho más grandes de las que fueron las computadoras iniciales. Y esto es justamente la imagen mental que quiero que se lleven directamente de la nube. Este es el primer servidor de Google, y comenzaron de alguna manera con un servidor chiquito, ya sabes, el internet en los 90s. No sé si alguno de ustedes había nacido en los 90s. Yo tengo personas en mi equipo dentro de Platzi que el otro día me estaban diciendo que nacieron en 2001 y 2002. Me sentí un poco viejo, tengo que admitirlo, pero también emocionado de que tengamos la capacidad de, por un lado, compartir generacionalmente el trabajo, y de que nuevas personas que nacieron en mundos completamente diferentes le están dando perspectivas, ¿no? Entonces, esta persona que les digo no había nacido cuando estaba esta computadora en los cuartos de Google. Y esta computadora, este rack, se convirtió en pasillos de rack, que se convirtieron en edificios de racks, ¿no? Edificios completos, mucho más grandes que estadios de fútbol, y que utilizan una cantidad de poder enorme. Ahora, una cosa interesante de los data centers de Google es que no tienen carbon footprint. Es decir, utilizan energías renovables para enfriarse, utilizan electricidad que ellos mismos producen, y al final del día son tecnologías muy limpias. Y se pueden imaginar la cantidad de electricidad que se requiere para poder tener un edificio completo lleno de máquinas computando todo el día. Por un lado, cosas súper interesantes, como por ejemplo
cuál es el origen de nuestro universo, cómo se generó el Big Bang, calculando una cantidad inimaginable para nuestros ancestros de dígitos de pi. Y por el otro lado, también computando todo lo que se necesita para mostrarnos gatitos en YouTube. Yo la verdad soy fan de los perritos, pero tengo entendido que los temas de gatitos son ocupan gran parte de estos edificios y son algo que seguramente en algún libro de historia del año 2200 o 2300 van a decir los humanos del año 2020 estaban en los gatitos. Pero cosas interesantes es que utilizan lagos completos para enfriarse y un punto crucial, no son un edificio, son una serie de edificios completos regados alrededor del mundo. Y es esto una forma en la cual nosotros podemos acceder a estas computadoras, pero más importante aún, acceder a esta computadora. La forma en la cual yo veo todas las regiones y todos los lugares en donde se encuentran los data centers de Google es como si fuera una computadora. Porque cuando tú aprendes a utilizar cloud, en realidad estás utilizando todo este poder de cómputo que se une por cables submarinos, literalmente cables submarinos, que hacen, y esto es parte de la maravilla de Google, que hacen que esto parezca una sola computadora para ti. Y una vez que tú piensas que tienes a tu disposición, no, ya sabes, no un Android para programar, dices, oye, ¿cómo le voy a hacer yo para programar una serie de edificios regados alrededor del mundo, miles y miles y miles de computadoras tratando de resolver un problema, si apenas puedo hacer una aplicación de Android? Bueno, es justamente parte de la maravilla de la nube. La nube nos genera una serie de infraestructura, una serie de mecanismos específicos para interactuar con todo este hardware, muy similar a los sistemas operativos que utilizamos hoy en día en nuestra computadora. Cuando tú piensas en Linux y estás programando en un entorno de Linux, no estás pensando específicamente en el lugar de memoria 0x o en binario 0x, B3, hexadecimal 0x, B3, F4, 80, ¿no? Sino estás diciendo, oye, quiero asignar una variable, o quiero generar un nuevo proceso, o quiero abrir un puerto dentro de mi computadora. Entonces, es este sistema operativo que de alguna manera esconde la complejidad de todo el hardware que tiene tu computadora para que tú tengas un modelo sobre el cual programar. Y es específicamente esto lo que hace la nube. Cuando tú aprendes todo este poder de cómputo que está a tu disposición. Y una de las preguntas que también nos hacemos es, bueno, número uno, ¿cuáles son estas formas sobre las cuales yo puedo computar? Número dos, si tengo una idea para construir una app o construir un negocio, ¿cuál escojo? Y número tres, ¿cuál es la mejor dentro de todas las opciones de cómputo que me ofrece la nube que yo puedo utilizar para resolver mi problema? Un punto antes de comenzar. La nube no nada más es cómputo. Es storage, networking, servicios para nosotros operar todos estos sistemas, es decir, monitoreo, logging, etcétera, etcétera. Y una serie de servicios que estos dependen de cada uno de los proveedores de la nube pública, que están referidos, por ejemplo, a machine learning, algunas cosas que vimos en los videos iniciales, como por ejemplo APIs para reconocer imágenes, APIs para procesar lenguaje natural, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora sí, vamos a comenzar a ver cuáles son las opciones de cómputo y recuerden poner todas sus preguntas en el chat. Yo los tengo aquí abiertos dentro del chat. Entonces, mientras voy hablando, voy tratando de ver algunas de las preguntas que tienen, de tal manera que si se atoran o algo no les quedó claro, podemos tratar de responderlo al final de esta charla. Muy bien. Google Cloud te ofrece un montón de opciones de cómputo dependiendo de la necesidad que tú tengas. Una de las necesidades más importantes, por ejemplo, nos las satisface Firebase.
en donde tú no quieres en realidad ni siquiera saber nada de la nube, sino nada más quieres generar una serie de servicios para tu aplicación móvil o para tu aplicación web sin tenerte que preocupar de escalabilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y conforme vamos bajando en cada uno de estos niveles de abstracción, vamos teniendo, por un lado, mayor control de estas opciones de cómputo, pero también, aunado, un poquito de mayor complejidad. La segunda capa de abstracción son Cloud Functions. Y todos nosotros aquí sabemos hacer funciones. Si tú sabes utilizar un lenguaje de programación, ya sabes hacer funciones, ¿no? En Python decimos def tal, en JavaScript decimos function tal, o si te gusta el arrow notation, pues simplemente pones la flechita, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, Cloud Functions lo que nos permite es poder procesar, es decir, computar nuestro problema siempre y cuando suceda algo, suceda un evento que nos permita inicializar esta función. Aquí no nos estamos preocupando de sistemas operativos, no nos estamos preocupando de la máquina específica, es decir, qué hardware tiene, cuánto disco tiene, cuántos CPUs tiene, cuáles son los puertos que yo estoy abriendo, etcétera, etcétera. Simplemente nos estamos preocupando porque una función se ejecute cuando algo sucede. El siguiente nivel de abstracción es App Engine, y App Engine funciona muy bien cuando quieres desarrollar aplicaciones web. De hecho, App Engine fue el servicio que me llevó a mí inicialmente a Google Cloud. Yo tenía una startup que se llamaba Novelistic, y que me permitió, con un equipo muy pequeño, generar de manera muy rápida un servicio relacionado con lectura de libros en línea que lograba escalar muchísimo cuando teníamos tráfico y que se hacía pequeño cuando no teníamos tráfico, de tal manera que, como startup, podíamos ahorrar bastante dinero. Eventualmente, en esa historia, conocí a Paquito. Paquito es uno de los grandes mentores dentro de todos los temas de comunidad. Me ayudó a formar el GDG Cloud MX, me ayudó a convertirme en Google Developer Expert. Entonces, todo lo que dijo Paquito, háganle caso. Después de esto, tenemos otro nivel de abstracción, que es Cloud Run. Hay veces que nosotros necesitamos, por un lado, o desarrollar en contenedores, o por otro lado, las abstracciones de App Engine no nos funcionan. Por ejemplo, si estamos desarrollando en un lenguaje que no tiene soporte dentro de App Engine. Ahora, Cloud Run nos da un montón de ventajas. Nos permite, uno, crecer nuestros servidores de manera automática sin tenernos que preocupar directamente de administrar, por ejemplo, un load balancer, etcétera, etcétera. Es decir, nos enfocamos en nuestra aplicación, pero nos da la flexibilidad de configurar un poquito el runtime, ¿ok? Ahora, no tiene toda la flexibilidad. Y esto lo vamos a ir viendo un poquito más adelante, pero te adelanto que tú no puedes hacer aplicaciones que no sean stateless dentro de Cloud Run. Ahora, en principio, creo que si estás desarrollando una aplicación web, que es más o menos lo que está pensado también Cloud Run, no debería ser, más bien debería ser stateless, ¿no? Pero bueno, un poquito más abajo tenemos Kubernetes Engine, es decir, tienes un montón de contenedores, no sabes cómo correrlos, cómo orquestarlos, es decir, manejar versiones, interconectar los servicios, tener un clúster que te permita manejar la seguridad adentro de este clúster, generar eventos dentro de este clúster, escalar y de alguna manera aprovechar la máquina en su completo potencial, etcétera, etcétera, etcétera. Y por último, tenemos Compute Engine, que te tengo que adelantar que fuera de App Engine, Compute Engine es uno de mis servicios favoritos porque te permite tener toda la flexibilidad de tener un montón de computadoras a tu disposición. Ahora sí, Cloud Functions. Dijimos serverless. ¿Qué significa serverless? Que no te preocupas de nada y escala un montón. Es decir, si tú hiciste bien tu aplicación dentro de Cloud Function, no te vas a tener que preocupar porque recibes un montonal de tráfico, tienes que administrar la infraestructura, hay que tener más servers, hay que interconectarlos, todo eso. Ya el equipo de Google se encargó de resolverlo por ti.
También es event driven. ¿Qué significa que sea event driven? Que tú estás escuchando eventos. Por ejemplo, se guardó un archivo dentro de Cloud Storage y entonces yo quiero procesar este archivo. Hubo una nueva transacción en mi aplicación, entonces tengo que mandarle un mail o generar la factura, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, justamente cuando suceden los eventos, se activan estas funciones. Hay un montón de eventos. Hay eventos dentro de Firebase, hay eventos dentro de Google Cloud. De hecho, existen algunos frameworks que abstraen toda esta capa de funciones y te permiten interactuar con eventos que aún se generan en otras nubes. Si tú estás haciendo, por ejemplo, aplicaciones de IoT, las aplicaciones de IoT generan un montón de eventos. Es decir, pasó o estamos a más de 25 grados. Entonces, manda la señal para activar el aire acondicionado y cositas así, ¿no? Solo pagas por uso. Es decir, si tu aplicación no está recibiendo tráfico, te puedes ahorrar todo ese dinero. Si está recibiendo un montón de tráfico, nada más vas a pagar por lo que estás utilizando. Es decir, no estás guardando infraestructura o apartando infraestructura. Ahora, esto siempre es como de double sword. Me da mucha risa porque en realidad tú sí quieres pagar, ¿no? O sea, si le está yendo bien a tu aplicación y estás generando muchas funciones y tus funciones están ejecutando y estás utilizando este poder de cómputo, significa que te está yendo bien como negocio, te está yendo bien como aplicación. Entonces, por un lado, está bien pagar, pero por otro lado, también si quieres experimentar, este es un lugar perfecto para experimentar junto con App Engine porque pueden reducirse a cero. Es decir, si nadie las está utilizando, se apagan y no te cuesta. Ya hablamos un poquito de los eventos. Tenemos eventos Pop-Up, Cloud Storage, HTTP Request, etc. Ahora, ¿te conviene, por ejemplo, si quieres hacer aplicaciones serverless, si utilizas Pop-Up o Cloud Storage, es decir, ya estás utilizando otros servicios dentro de Google Cloud, si no quieres pensar en el runtime? O sea, literalmente no te importa si corren Ubuntu, si corren Debian, si corren SUSE, si corren Windows Server. No te importa eso. Y funcionan particularmente bien para transformaciones de ETL. Es decir, para generar pipelines en donde tú vas modificando los archivos o vas modificando los datos para que eventualmente lleguen a un data lake o a un data warehouse. Ahora, si tú no puedes interactuar con eventos, no te conviene. Si no vas a escribir tu función en Python, JavaScript o Go o alguno de los lenguajes que tiene soporte, no te conviene. Y también una cosa muy particular que tienes que saber es que a veces cuando se hacen aplicaciones pensadas directamente en funciones, empiezan a crecer en un montón de complejidad. Es decir, empieza a tener un montonal de funciones que hacen cada una cosita, etcétera. Entonces, puede crecer muy rápido la complejidad de tu aplicación si nada más utilizas Cloud Functions. Entonces, a mí en lo particular me gusta tener una aplicación en App Engine y generar servicios adicionales como enviar mail, etcétera, cosas que no deben ir en el thread principal dentro de funciones, mandando eventos, ¿no? Cosas que deben ser asíncronas. Para eso funciona muy bien. Ahora, App Engine, ¿cuál es su objetivo? Y su objetivo, y aquí estamos hablando, App Engine tiene un montón de años. Creo que las primeras versiones son de 2009 aproximadamente. Entonces, en términos de cloud, esto es una eternidad, ¿no? Es el abuelito de las aplicaciones o de los mecanismos para desarrollar aplicaciones dentro de la nube. Y una de sus filosofías y de sus filosofías más importantes, y te puedo asegurar que sí ha servido o sí ha seguido esta filosofía, it stays true to its nature, es que los desarrolladores se enfoquen en el código. Imagínate que tú tienes una aplicación de Node y estás utilizando Express, o tienes una aplicación de Python y estás utilizando Flask, o tienes una aplicación de Go y nada más estás utilizando las librerías que te ofrece Go para generar puntos HTTP, App Engine te funciona muy bien. ¿Por qué? Porque tú vas desarrollando tu aplicación, defines las rutas y App Engine se encarga de escalar tu aplicación. No hay nada que escale más rápido que App Engine. Yo hay veces he visto demos
en donde le puedes empezar a mandar un montonal de tráfico a App Engine y de repente, ya sabes, segundos después, tienes 20 máquinas, 30 máquinas, 50 máquinas, 200 máquinas a tu disposición para atender tus peticiones. Entonces, App Engine es el servicio que más escala hacia arriba y escala más rápido, pero también hacia abajo. Entonces, ¿qué significa esto? Que si tú tienes una aplicación que tiene burst de time, por ejemplo, en mi trabajo anterior yo trabajaba en una startup que se llamaba YouNoodle, que lo que se dedicaba era recibir aplicaciones para diferentes programas de startups. Imagínense, por ejemplo, Startup Chile o el INADEM en México o el reto de Alexa de Amazon, etcétera, etcétera. Y se pueden imaginar, como todos sabemos, que la gente no aplicaba a lo largo del tiempo, sino que nosotros no necesitábamos cómputo, y en la última hora, en los últimos 10 minutos antes de que cerrara la aplicación, recibíamos 60,000 aplicaciones, ¿no? Entonces, App Engine era un servicio perfecto, porque mientras no necesitábamos el poder de cómputo, se mantenía muy bajo o ninguno, por ejemplo, en algunas noches que no teníamos ninguna aplicación, y cuando era 10 minutos antes de la competencia, 5 minutos antes de que terminara la competencia, crecía de manera súper veloz. También no te tienes que preocupar de parches o actualizaciones. Tienes que saber que cuando desarrollas aplicaciones es bien importante tener en mente la seguridad. Y cuando tú manejas toda tu infraestructura, por ejemplo, en Compute Engine, o cuando tú manejas tus propias máquinas, una de las cosas que tienes que hacer, además de desarrollar tu aplicación, es asegurarte que tengas los últimos parches del sistema operativo, tengas las actualizaciones de todos los software que utilizas para correr tus aplicaciones, etcétera, etcétera. Entonces, te añade un poquito de complejidad. ¿Tienes más control? Sí, pero también tienes más responsabilidades, porque estos pueden ser hoyos que eventualmente exploten a algunos hackers. De hecho, la mayoría de las aplicaciones que hoy en día son hackeadas es porque no actualizan su software. Es decir, se encontró una vulnerabilidad, esta vulnerabilidad se hizo pública y hay personas simplemente tratando de ver quién no ha actualizado, porque si no actualizas rápidamente, eres vulnerable. Entonces, esto te da de alguna manera paz mental. También te permite generar diferentes versiones, poder hacer traffic splitting. Imagínate que tú haces un deployment incremental. Primero se lo mando al 5% de mis usuarios, veo que todo esté bien. Se lo mando al 10%, veo que todo esté bien. Se lo mando al 50%, veo que todo esté bien. Y así haces un update de tu aplicación poquito a poquito. Tienes control de un firewall para poder permitir o definir qué IPs y cuáles son las reglas en las cuales el tráfico puede entrar a tu aplicación. Y una cosa que a mí me fascina es que te maneja los certificados SSL. Es decir, si tú alguna vez tuviste que sacar un certificado de GoDaddy o de cualquier proveedor, tuviste que firmarlo, tuviste que instalarlo, tienes que estar al pendiente de que se tenga que renovar. Resulta que en tu empresa nada más los compran por un año porque no sabían si iban a seguir hacia adelante y tienes que estar justamente al pendiente de todo esto. Aquí App Engine se encarga de todo esto por ti. ¿Cuándo funciona muy bien? Para las web apps. Las web apps es una cosa en la cual yo no he visto otra cosa mejor que App Engine. Aquí están viendo otro logo. Esto nada más fue por Vintage. Este era el logo inicial de App Engine cuando yo lo conocí. Ya luego Google se modernizó y estandarizó sus logos, etcétera. Pero este era el logo. Entonces, los que conocemos a App Engine desde hace mucho, esto nos evoca algún grado de nostalgia por el pasado y la interfaz pasada de App Engine, ¿no? No quieres preocuparte de cómo escala. Si neta no te quieres preocupar de generar nuevas máquinas, de tener load balancer, de balancear la carga, de definir cuáles son las reglas de escalamiento, es decir, quiero escalar por peticiones, quiero escalar por uso de memoria, quiero escalar por uso de CPU, etcétera, App Engine se encarga de todo esto. Tu aplicación tiene que ser stateless, es decir, no puedes guardar estado en disco, o sea, no puede llegar una petición y decir, ah, mira, lo guardo ahorita, hago un write al disco, etcétera, porque tu aplicación desaparece y tu aplicación tiene que poder responder de alguna manera rápida. Entonces, si tú vas a correr un proceso que se tarde mucho tiempo, digamos, vas a estar computando algo por horas o por días, etcétera, App Engine no es para ti y te ayuda a ahorrar un montón de dinero al principio.
¿Cuándo no es para ti? Si tu aplicación no está hecha o en Python, o en Java, o en PHP, o en Go, o en Node. ¿Por qué? Porque estos son los servicios que tiene App Engine. Existe una cosa que se llama App Engine Flexible que te permite tener contenedores, pero si ya te vas a ir por la ruta App Engine Flexible, yo la verdad es que te recomendaría que ya trataras CloudTrol, ¿no? Y también nada más acepta peticiones HTTP o HTTPS. Es decir, si tú tienes un protocolo o vas a querer trabajar con un protocolo que no es HTTP, entonces App Engine no es para ti. Ahora sí, CloudRun. CloudRun se encarga de la nueva forma de desarrollar software, que es a través de contenedores. Y los contenedores, la verdad es de que son una maravilla, porque todos hemos estado en el mundo en el cual funciona tu máquina y no funciona en producción, o funciona en staging y no funciona en producción. Digo, que no funciona en cualquier otro lugar no pasa nada, pero siempre que no funciona en producción es un problema, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, el contenedor te permite controlar el runtime de tal manera que tu aplicación corra de la misma forma en tu máquina, corra de la misma forma en diferentes ambientes sobre los cuales va pasando tu aplicación, dev, staging, producción, etcétera. Y también te permite de alguna manera simplificar el ambiente local que tienes. Si tú instalas, por ejemplo, software a manera global y vas a trabajar en muchos diferentes tipos de aplicaciones, es un desastre verdaderamente el estar tratando de ver versiones, etcétera. Entonces, mejor tienes todo los software que necesitas para tu aplicación, lo instalas de manera local, necesitas nuevo software, generas una nueva imagen, etcétera. Y esto funciona muy bien. Ahora, el problema es, ¿dónde corro este contenedor? Y cuando tienes un contenedor, pues dices, no corro en Compute Engine. Pero, ¿qué pasa cuando tienes 2, 3, 10, 100, 200, 2,000 contenedores? Empieza a ser un problema de administración fuerte. Entonces, necesitas un ambiente especializado para poder correr contenedores y CloudRun te da muchas de las herramientas para que puedas hacerlo. Es nada más un par de comandos en la línea de comandos. Lo pueden hacer todos ustedes, literalmente en minutos tienen una aplicación directamente corriendo en App Engine y no se deben preocupar de nada más. ¿Cuál es? Bueno, te conviene si tienes stateless, container, es decir, tampoco puedes escribir a disco, si necesitas altos niveles de escalamiento, si tienes requisitos específicos del runtime, es decir, necesitas, además del framework de tu aplicación, necesitas otro software corriendo ahí a nivel de sistema operativo. Y si eventualmente quieres migrar cargas a Kubernetes, porque todo lo que corre en CloudRun corre en Kubernetes. No es lo mismo del otro lado. No todo lo que corre en Kubernetes corre en CloudRun, sobre todo si tu container no es stateless. ¿Cuál es alguno de los problemas? Que además de tener tu contenedor, debes tener un build process y debes tener un image repository para que esto pueda correr y se pueda conectar. Ahora, Google te ofrece image repositories, entonces, y son súper fáciles de utilizar. Entonces, la verdad es que ese no es ningún problema. CloudRun es un buen servicio, la neta. Luego tenemos Kubernetes. Y Kubernetes es uno de los proyectos open source por excelencia en donde todas los es decir, tú no has empezado una aplicación, más bien, tú ya tienes años de desarrollar aplicaciones, etcétera, etcétera, y quieres empezar a migrar a la nube. Esto significa que tú tienes una mezcla de un pedacito de tu software corriendo en Amazon, un pedacito corriendo en Google Cloud, otro pedacito corriendo en servidores directamente en tus oficinas, y la forma de manejar, y tienes varios equipos de desarrollo, y la forma de manejar esto, la verdad es que si no tienes un software como Kubernetes, es bastante, bastante difícil. Ahora, una cosa bonita de Kubernetes es que te permite operar a nivel de infraestructura lógica. Es decir, las máquinas siguen abstraídas, se les llaman nodos, pero las máquinas siguen abstraídas y tú básicamente, como si estuvieras en el whiteboard, planteas, tengo la aplicación A que se conecta con la aplicación B, que tiene conexión a la base de datos C, etcétera.
justamente a ese nivel operas con Kubernetes. Entonces tú tienes un contenedor que hace algo, otro contenedor que hace otra cosa, se intercomunican de esta manera, existen ciertos mensajes en mi sistema. Entonces, si a ti te gusta trabajar a nivel whiteboard, la verdad es que Kubernetes se parece mucho a eso. Una de las ventajas de tener Kubernetes administrado, es decir, de que tú no administres directamente Kubernetes, es que te permite generar clústeres rapidísimos. No tienes que preocuparte por el master, el nodo master, que es el que orquesta a todos los demás nodos. Ese Google tiene a su propio nodo piloto. Te dan updates automáticos, ¿no? Entonces, tú no te tienes que preocupar por estar actualizando tu propio Kubernetes. Y también existe hoy ya en día un proyecto que se llama Anthos, que te permite, si tú sigues este paradigma de desarrollo, interoperar entre diversas nubes, el data center, etcétera, todo desde tu consola de Google Cloud. Ahora, te conviene, como lo dijimos, si tienes ambientes multicloud, si quieres explotar todo el potencial de contenedores, es decir, quieres desarrollar aplicaciones stateless y que manejen estado, etcétera, etcétera. Si tienes aplicaciones ya maduras que quieres comenzar a migrar a la nube y simplemente las quieres meter en un contenedor y que crezcan, si quieres utilizar protocolos adicionales a HTTP, es decir, imagínate que tú quieres utilizar un protocolo binario, etcétera, Kubernetes te permite hacer eso y tener control del network. Si quieres explotar todo el uso de la máquina, ¿no? Porque una vez que tú tienes Kubernetes y está orquestando tus contenedores, pues tú tienes un nodo y conforme vas generando más tráfico, va generando nuevos pods y nuevos pods y nuevos pods y utilizas completamente las máquinas que tienes apartadas. Y si quieres tú utilizar tus propias herramientas de logging, ¿no? Imagínate que tú quieres utilizar Prometheus para ver el logging, no quieres utilizar la propia herramienta que te da Google Cloud. Aquí tú tienes toda la flexibilidad de manejar tu clúster. De hecho, una de las integraciones que a mí más me gusta con Kubernetes es justamente la que tiene GitLab. Y entonces, desde GitLab se maneja todo y simplemente el clúster se lleva en GCP. Y cuando digo se maneja todo, se maneja el desarrollo, el monitoreo, la seguridad, etcétera, y ya nada más la infraestructura se conecta con GCP. Por último, Compute Engine. Y Compute Engine es como si tuvieras tu propia máquina, ¿no? O sea, literalmente tu propia máquina. Y yo me acuerdo que yo platico con un montón de personas y me dicen, oye, yo la verdad es de que me gustaría comprarme una máquina que tenga 16 GB de RAM, etcétera, etcétera. Y cuando ya te metes dentro del modelo de desarrollo de la nube, eso es irrelevante. Yo trabajo con una Chromebook. Cuando necesito cómputo, compro la computadora, literalmente rento la computadora por un minuto, por 10 minutos, por 2 horas, etcétera, y me voy. Y entonces tienes acceso a un poder de cómputo descabellado, verdaderamente descabellado, y que nada más pagas los minutos que tienes. Si yo tuviera que comprar, imagínense, vean por ejemplo las máquinas que ustedes pueden generar. Hasta 416 cores, ¿no? 416 virtual CPUs. Hasta 11,800 GB de RAM. O sea, esto ya te pone en perspectiva, ¿no? O sea, 11,800 GB de RAM. O sea, yo estaba pensando que mi Mac era poderosa y tenía 32 GB, ¿no? Etcétera, etcétera. 64 terabytes de disco duro. Si ustedes tienen un disco duro en su casa, seguramente es de 1 tera, 2 teras, y dices, ay, le cabe un montón. Bueno, 64 terabytes, 8 GPUs, le puedes conectar hasta 8 GPUs, ¿no? Aquí imagínate tu tarjeta NVIDIA, que tú se la conectaste a tu máquina de escritorio. Bueno, aquí puedes conectar hasta 8 diferentes tarjetas NVIDIA. Y también tienes acceso a los TPUs, que son procesadores especializados para machine learning, para correr cargas de TensorFlow. Pero por otro lado, también tienes máquinas que son súper chiquitas, súper baratas, que no te cuestan nada y que te permiten, la verdad es que hacer cosas muy padres. Por ejemplo, yo tengo ahí una máquina en donde manejo toda la VPN de mis sistemas, manejo toda mi seguridad directamente en una maquinita chiquita de Google y me cuesta $5 al mes, creo, ni eso, y me permite compartir de alguna manera el core, pero de manera segura, ¿ok? También tienes unas máquinas que se llaman Shielded VMs, que Google se asegura de que todo el proceso de arranque, desde que tienes el bootloader, etcétera, 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 y hasta que llegas al sistema operativo, es seguro.
y está firmado, ¿no? O sea, no firmado frente al notario, sino firmado a través de llaves criptográficas, de tal manera que tú puedes detectar si hubieron cambios o hubo malware, etcétera, ¿no? Y esto simplemente la activas con un botón. Oye, yo quiero una máquina Shielded VM de función. Puedes escoger un montonal de sistemas operativos. Ubuntu, Debian, CentOS, Red Hat. Y puse en chiquito el también Windows. ¿Quién escogería Windows Server? Bueno, a lo mejor sí, ¿no? Pero puse también chiquito. Es decir, también puedes correr máquinas de Compute Engine con Windows Server 2008, 2016, 2019. Ahora, si ninguna de estas imágenes te funciona, puedes tú construir tu propia imagen con cierto software, con ciertas modificaciones, etcétera, y tienes completamente flexibilidad. Y tienes una cosa que se llama Manage Instance Group, que te permite operar varias máquinas como si fueran una sola y que poderles distribuir la carga a través de load balancers de tal manera que vayan creciendo y vayan creciendo y vayan creciendo. Entonces, esto te genera abstracciones bien poderosas, sobre todo si, por ejemplo, tú quieres hacer alguna aplicación de high performance computing, ¿no? Entonces, aquí tienes literalmente una supercomputadora, o sea, no super de que sea muy bonita, sino una supercomputadora como estas que vemos en las películas o como estas que se utilizan directamente en el CERN, ¿no? Para el gran colisionador de hadrones, etcétera. Tú tienes a tu disposición ese poder de cómputo si aprendes a programar en la nube. También, por ejemplo, te puedes imaginar que cuando se hacen las películas, que ya las películas, por ejemplo, Pixar, no es una compañía de cine. Pixar es una compañía de tecnología que tiene granjas de servidores. ¿Por qué? Porque renderizar todo ese 3D y generar todo el detalle y trabajar con todos los polígonos es altísimamente costoso en términos computacionales. Entonces, si, por ejemplo, tú necesitas renderizar cosas, puedes generarte una granja dentro de GCP, paralelizar el trabajo y poder generar todos los renders que necesitas. Si tú necesitas requisitos específicos de CPU, necesitas utilizar GPUs, si necesitas requisitos específicos de sistema operativo, todo esto te lo da Compute Engine. O si simplemente tú quieres tener una Chromebook, no preocuparte por la seguridad de tu máquina, las Chromebooks son muy seguras, y cuando necesitas, de hecho, poder de cómputo, simplemente te conectas a la nube. Eso es, por ejemplo, lo que yo hago. Compute Engine es tu gran amigo. Existe un último punto que, por ejemplo, ahorita está habiendo una gran migración a la nube por parte de las empresas, en donde ellos ya tienen sistemas preexistentes que asumían máquinas virtuales, y es todo este hardware que ellos compraron ya está llegando a su final de vida. Entonces, si quieren migrar estas aplicaciones ya preexistentes, es muy fácil migrarlas directamente a Compute Engine. Ahora, tiene un problemita, y sí tiene un problemita, que, por ejemplo, el escalamiento se tarda hasta 20 segundos en prender, ¿no? Si tú lo utilizas nada más para ti, pues que se tarde 20 segundos no pasa nada. Pero si tú tienes una aplicación que requiere que autoescale rápidamente, la verdad es que te conviene pensar en algo como App Engine. Ahora, 20 segundos no es nada. Digo, aquí no le voy a echar tierra a nadie, ni nada, pero las máquinas de Amazon se tardan hasta 2 minutos, ¿no? Yo me acuerdo, cuando trabajaba en YouNoodle también, teníamos algunas máquinas en Amazon, y cuando necesitaba escalar antes de que hiciéramos pedazos en App Engine, yo me ponía muy nervioso, ¿no? Porque le decía, máquina, prende, y aprende, ¿no? O sea, ¿qué es lo que está pasando? Etcétera, etcétera, etcétera. Y también tienes tú que trabajar directamente con tus updates, patches y seguridad. Ahora sí, ya vimos todas las opciones de cómputo y viene una gran pregunta. ¿Cuál escojo? Pues depende. ¿Y de qué depende? Depende del nivel de abstracción que tú necesites. Depende de los detalles técnicos que tú requieras. Depende de tu propio equipo y organización. No nada más organización del equipo, sino de tu propia compañía, ¿no? ¿Cuáles son las características de esta compañía? ¿Qué es lo que se requiere? Entonces, todo esto lo tienes que tener en consideración al momento de escoger. Por ejemplo, cuando piensas en abstracción, tú vas a querer tener acceso directamente al hardware y a la máquina y al sistema operativo, o nada más te interesa tener acceso a tu aplicación web, o nada más te interesa tener acceso a una función muy específica que debe correr. ¿Cuáles son los requisitos técnicos? ¿No? Por ejemplo, si tú necesitas utilizar GPUs, ¿por qué? Porque estás haciendo una aplicación de high performance computing y necesitas hacer cómputo paralelo,
pues Compute Engine te va a funcionar muy bien para eso, mientras que App Engine no te va a dejar acceder directamente a estos pedacitos del hardware. Si tú tienes un requisito muy específico del lenguaje de programación en el cual está hecha tu aplicación y no se soporta por los niveles de abstracción hacia arriba, pues, por ejemplo, Cloud Run te funciona. O si tienes requisitos en cuanto al protocolo, Kubernetes es el que te funciona. Tu equipo. Si tu equipo nada más son desarrolladores, es decir, no hay nadie de infraestructura y IT y seguridad y un montón de cosas, te conviene trabajar arriba en abstracción. Pero si tu equipo ya está instalado y tienes todas las capacidades internas, quizá puedas sacarle más jugo a tu infraestructura si trabajas más debajo de la abstracción porque tienes estas capacidades técnicas. Por último, también, ¿en qué estatus está tu proyecto? Si ya es un proyecto viejito que viene de 2009, que ha vivido en Linux todo el tiempo, pues a lo mejor simplemente lo mandas a Compute Engine y va a correr. Pero si es un proyecto nuevo, sinceramente te recomiendo que pienses en trabajar un poquito más arriba en la abstracción. Al final del día, puedes usarlos todos, ¿no? No te tienes que casar con una opción de cómputo. De hecho, los sistemas complejos utilizan por un lado funciones, por otro lado una aplicación App Engine que está de frente al usuario, por otro lado a lo mejor tienen cargas de renderizado en donde están manejando granjas de servidores de Compute Engine, por otro lado a lo mejor tienes pedacitos de ETLs que tú tienes que generar y entonces todo esto lo hace tu equipo de Data Science con Cloud Functions, etcétera. Entonces, no es esto que debas escogerlos todo. Tienes que pensar en los requisitos específicos de negocio que quieres resolver. Pero todas las opciones están a tu disposición. Y la verdad es de que conforme tu aplicación crece, conforme tu empresa crece, conforme tú vas volviéndote más hábil en utilizar toda esta computadora global gigante que se llama Google Cloud, puedes comenzar a sacarle más jugo y comenzar a sacarle mayor provecho al poder de cómputo que tenemos nosotros los desarrolladores y no lo tiene nadie más. Y con esto llegamos al final de esta charla. Espero que la hayan disfrutado y tenemos un espacio para poder hacer preguntas directamente y poder responder algunas de las preguntas que ustedes hicieron dentro del sistema de chat. Y ya veo que tenemos a Facundo y a Carol de regreso. Así es. Muchísimas gracias, David, por todo este despliegue enorme de información. Por ahí estuvimos viendo a la gente participando en la transmisión. Creo que les ha servido un montón. Por ahí consultaban, contaban algunas de sus anécdotas. Estaban muy prendidos y muy atentos a toda la información que nos compartiste. Así que muchísimas gracias, David, por todo ese montón de datos que nos compartiste y para muchos les va a servir, de verdad que sí. Y así espero es, que tenemos sí. Algunas preguntitas. Entonces, buenísimo. Voy a lanzar la primera. La primera que por ahí nos dejaron es que si los servicios de Google Cloud vendrían a ser similares a los de Amazon Web Services y de paso que si ofrecen planes gratuitos de aprendizaje pagados acorde al tráfico. ¿Qué nos cuentas? Sí, ciertamente cuando tú piensas en la nube, existen dos tipos de nubes. Existe la nube pública y estos son los servicios no nada más similares a AWS, existen otros proveedores como IBM, como Azure de Microsoft, etcétera, y existen muchos servicios similares. Por ejemplo, en Amazon, Cloud Storage se llama S3. En Amazon, la parte de Compute Engine se llama EC2. Entonces, la forma en la que yo veo la nube es que existe una capa de servicios básicos que todos te dan. Piensa, por ejemplo, en tu coche, ¿no? Todos los coches tienen un catalizador. Todos los coches tienen un motor, ¿no? Si no, no va a ser coche. Entonces, hay una serie de servicios que te hacen ser una nube pública y todas las nubes públicas tienes acceso a tus servicios. Networking, seguridad, etcétera. Ahora, una vez que tú ya tienes los servicios base, cada una de las nubes tiene una oferta que la diferencia. Tiene una serie de servicios específicos que han creado cada uno de estos proveedores que te permiten tener acceso
una vez que tú estás dentro de esta nube. Piénsalo también como en sistemas operativos, ¿no? Todos los sistemas operativos al final del día hacen scheduling, al final del día controlan el hardware, al final del día ven pedazos de memoria, pero arriba te dan una capa de servicios muy específicos. Por ejemplo, si tú programas en Windows, te dan servicios específicos de Windows. Si programas en Ubuntu, te dan servicios específicos de Ubuntu. Y lo mismo sucede aquí en esta idea de símil de sistemas operativos. Entonces, sí, número uno, sí, hay un símil. De hecho, tú puedes buscar directamente en internet y vas a ver un mapeo uno a uno entre los servicios de Amazon y los servicios de Google, y puedes encontrar cosas similares con Azure, etc. Ahora, capa gratuita, sí. Siempre que tú te registras a Google Cloud, se te regalan $300. ¿Para qué? Para que tú puedas aprender, para que tú puedas experimentar, para que tú puedas probar de alguna manera si los servicios te funcionan. Hack, digo, es hack del sistema, ¿no? Se te acaban los $300, no quieres meter tu tarjeta de crédito, pues genera otro mail, ¿no? Ahora sí, $300 no te va a alcanzar para toda la vida. Entonces, y sobre todo si tú vas a hacer algo de verdad, ¿no? Algo serio. Y una cosa que yo siempre le digo, por ejemplo, a mis alumnos, es que esto es un tipo de inversión en su aprendizaje, ¿no? Es como si ellos quisieran aprender a pintar, pero no me gusta comprar óleos, ¿no? Los óleos están bien caros, no quiero comprar pinceles. Es muy difícil que tú aprendas cloud si no estás dispuesto a aprender computadoras, a meterles discos duros, a jugar un poquito. Esto cuesta un poco, ¿no? Perfecto. Y el segundo... ¿Sí? Sí, hay una segunda pregunta que es sobre Data Science. Pregunta, ¿sí? ¿Cuál es la mejor infraestructura para Machine Learning en la nube, obviamente? Siempre que entramos a estos temas de cuál es el mejor y cuál es el peor, la verdad es de que es complejo responderlo porque mejor y peor hacen hincapié a una serie de parámetros, ¿no? Entonces, aquí, al final del día, cuando tú piensas en temas de Data Science, piensas principalmente en dos cosas. Por un lado, procesamiento de datos, y por otro lado, servicios de Machine Learning. Ahora, cuando piensas en procesamiento de datos, tú puedes, por un lado, tener tu propia infraestructura y correrla en Compute Engine, y eso pues lo puedes hacer en cualquier lado. Pero también puedes utilizar servicios especializados como Dataflow, que te lo ofrece Google Cloud y que te permiten procesar tus datos. O puedes acceder a Data Lakes o a Data Warehouses especializados como BigQuery, ¿no? Ahora, ¿cuál es el mejor? Te digo, también esto responde cuál es el mejor framework, cuál es la mejor librería, cuál es la mejor nube. La verdad es de que la mejor solución es la que te resuelve el problema de manera más rápida y más cost effective. En muchas ocasiones significa que tú ejecutes lo que ya sabes, ¿no? Para que puedas sacarlo algo rápidamente, ¿no? Entonces, si ya sabes tú utilizar Dataflow y ya sabes utilizar Apache Beam, puedes correr directamente estos servicios en Google Cloud y aún en otros proveedores, etcétera. Ahora, el lado de Machine Learning es una cosa muy similar a lo que hablábamos de la capa de servicios y la capa de las cuestiones básicas. Google Cloud es buenísimo en la parte de servicios. Te permite generar aplicaciones de Machine Learning para identificar imágenes, para identificar Natural Language Processing. La verdad es que sin saber nada de Machine Learning, ¿no? Entonces, tú puedes implementar directamente Machine Learning a tus aplicaciones con estos servicios. Pero cuando pasas a la parte de primitivos, es decir, que tú ya estás haciendo tu modelo directamente, que lo estás haciendo en TensorFlow, y tu modelo es muy específico y tiene parámetros muy específicos, y tu red neuronal es una red neuronal propietaria que tú estás diseñando para resolver un problema muy específico, ahí la verdad es que puedes entrenar tu red neuronal en cualquier lugar donde tú tengas GPUs. Una de las ventajas de Google Cloud es que tiene procesadores especializados para acelerar el entrenamiento de este tipo de redes, y estos procesadores son los TPUs, ¿no? Entonces, en la parte de Machine Learning, yo sí le veo una ventaja directamente a Google Cloud, sobre todo por la capa de servicios que tiene y por la parte de bajo nivel, el tipo de hardware que Google se inventó directamente. Pero en la capa de Data Science, sobre todo al momento de generar pipelines y al momento de generar data warehouses, la verdad es de que todas las nubes públicas tienen servicios similares. Estupendo, estupendo. Muchas gracias, David. Y bueno, nos quedaron algunas preguntas. Por ahí tenemos habilitado el canal de Discord para que ahí puedan seguir
la comunicación, puedan hacer sus preguntas, interactuar con las demás personas de la comunidad. Hay mucha gente por ahí compartiendo conocimientos, así que invitados a continuar todo este despliegue de información por ese canal. Y bueno, agradecerte, David, por el tiempo, por compartirnos toda esta información súper valiosa. Así que te agradecemos muchísimo a ambos, a los que estuvieron acá en la charla, a Paco y a vos, David. Muchísimas gracias por acompañarnos en este primer día de DevFest. No, gracias a ti, gracias Facundo, y un gusto estar aquí en esta idea de comunidades unidas. Es yo creo algo de lo más bonito que yo he visto a la mitad de todo este desastre que tenemos de COVID, el hecho de podernos unir y poder hacer esto juntos y no esperarnos a vernos en San Francisco o en algún otro lugar, es algo que me llena de alegría. Muchísimas gracias. Y bueno, ya después de compartir esta información con Paco, con David, ¿qué más nos trae el DevFest? Bueno, tenemos más información que compartirles. Tenemos la oportunidad de presentarles las actividades que vamos a tener el día de mañana sábado y el domingo. Paco, ¿qué tal si les contamos un poco más a detalle cómo se va a tratar estos dos días? Sí, por supuesto. La parte técnica del día de hoy ya finalizó. Tuvimos dos excelentes charlas, pero todavía nos queda explicarles cómo se va a desarrollar el evento. Entonces, para que sepan, pusimos este slide en pantalla. Gracias al equipo de producción por subirlo justo en el momento indicado, en el cual tienen, según su país y su uso horario, en qué rango de horas se va a desarrollar el evento. Por ejemplo, en Argentina va a ser de las 12 a las 17 horas. En Guatemala será de las 9 a las 14. ¿Sí? Así que tengan en mente en qué uso horario están, en qué horario va a terminar siendo la transmisión, y sepan reconocer que hay un gran esfuerzo de casi 30 comunidades que hay speakers de todos los países, así que fue un gran esfuerzo que todo entre en un schedule, en una agenda, para que se pueda hacer de corrido. Entonces, el domingo, tengan en cuenta, esto va a ser tanto sábado como domingo, pero el día domingo, además, va a haber un extra de 30 minutos en el canal azul, porque vamos a tener tres canales, ya lo va a contar mejor Carol, en el que se va a hacer el cierre del evento. Así que, si bien tenemos estos rangos horarios para sábado y domingo, tengan en cuenta que el domingo en el canal azul hay unos 30 minutos extra para hacer el cierre. Así es, y como lo mencionaban por ahí, vamos a contar con tres tracks simultáneos, es decir, habrán tres charlas en paralelos. Por ahí las hemos distinguido por colores, ¿verdad? Por el track rojo, el track verde, el track azul. Por ahí, si han seguido redes sociales, han visto publicaciones, inclusive en la página que tenemos disponible, ahí va a estar un poco mayor detalle sobre estos tres tracks que le estamos contando, que van a estar en simultáneo. Así que ustedes pueden elegir en cuál les interesa, dónde está esa charla que ya ustedes la hojearon y dijeron, a esa quiero asistir. Entonces, ahí pueden entrar. ¿Qué más, Paco? ¿Cómo podemos entrar a estas charlas? Ya sabiendo los tracks, cómo están desplegados. Bueno, la agenda está en el sitio, ahí está el link, pero si quieren saber cómo cambiar de charla, porque hay tres tracks simultáneos, o sea, cómo me cambio del track rojo al track azul, al track verde y demás, es simplemente cambiar la transmisión en vivo, o sea, el video que se está transmitiendo siempre en este mismo canal de Google Developers Latam. Así que va a haber tres transmisiones en simultáneo en este mismo canal, por lo cual suscríbanse al canal y activen su campanita para no olvidarse a qué hora empieza la transmisión y estar atento ahí a ver qué hay en cada track en cada momento. Así es, y algo muy importante que también por ahí lo mencionaron en el chat de el YouTube es que vamos a tener muchas charlas, en su mayoría son en español, pero vamos a tener algunas que serán en inglés y por ahí dos, tres que son en portugués. Si entienden estos idiomas, súper bien, y si no, como ya lo mencionamos, van a haber varios tracks, pueden ir alguna otra charla alternativa que sea de su interés. Así es. Y por último, y no menos importante, tengan en cuenta que el DevFest no es solamente ver charlas y conocer a otra gente. Vamos a tener un montón de dinámicas al final de cada una de las charlas durante mañana, sábado y el domingo. Bueno, mañana ya es sábado en Argentina, por ejemplo. Pero durante sábado y domingo, después de cada charla, va a haber ciertas dinámicas. Así que tengan en cuenta que van a poder participar y van a poder ganar un montón de premios que los sponsors, que son muchísimos y les agradecemos, brindaron para hacer el evento.
Así es, y estos premios que menciona Facundo son todos virtuales, así como cursos, becas, y lo que queremos es que estén animados a participar en las dinámicas que les van a permitir poder participar y ganar y hacer uso de estos premios sin importar dónde estén. Como son virtuales, no importa si se encuentran en El Salvador, en Guatemala, en Panamá, en Argentina, en Uruguay, no importa dónde estén, pueden ganarse estos increíbles premios de parte de los increíbles sponsors que tenemos para el DevFest. Así es, así que ahí están los horarios, ahí está por ahí abajo el link al evento. Recuerden inscribirse, ¿por qué? Porque primero está la agenda completa en el sitio, pero además ya fue enviado un kit digital a todos los que se inscribieron, pero si se inscriben, después de esta transmisión de hoy, vamos a volver a enviar el kit digital con wallpapers, stickers para WhatsApp, hay un armable tipo troquelable para imprimir y armar un muñeco de Android y el acceso al canal de Discord para seguir generando discusión y comunidad respecto de todos los temas técnicos y de las charlas y también que puedan festejar, ¿por qué no?, si se ganaron un premio, ¿no, Carol? Así es. Así que súper atentos, participen. Estamos en este DevFest estos 3 días, así que los queremos ver súper atentos, súper animados y que disfruten de toda esta información que se va a estar llevando a cabo sábado y domingo. Y bueno, de nuestra parte, Facu, hasta aquí les contamos esta parte, pero no termina acá. Nosotros tenemos 2 personas que nos van a estar acompañando ahorita, que son Silvana de Bolivia y Sebas de Argentina, que les van a contar un poco de detallitos por ahí más sobre las dinámicas, así que pónganle mucha atención y nos vemos sábado y domingo. Yo me despido. Muchas gracias, chicos. Buena compañía. Muchas gracias. ¿Qué tal? Los que nos están siguiendo en esta transmisión, pues bueno, mi nombre es Silvana Gutiérrez, soy Lead Organizer de la comunidad GDG de La Paz y Women Ambassador. Y bueno, acá me acompaña Seba. Hola, Seba, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, Silvana? Mi nombre es Sebastián Herrera y soy de GDG Neuquén, de Argentina, y la verdad, un gusto poder participar del DevFest y queríamos comentarle varias cosas a quienes están conectados. Exacto. Nosotros somos parte del team de Creative, de la organización de este DevFest, y es por eso que hoy queremos comentarles algunas sorpresas y dinámicas que vamos a lanzar durante el evento, para que su experiencia durante todo el DevFest LATAM 2020 sea realmente memorable. Y bueno, además de que también van a disfrutar y aprender mucho de las charlas técnicas que tenemos preparados en los 3 tracks, como mencionaba Carol, también queremos que se sientan parte y disfruten de estos 3 días de evento con estas dinámicas increíbles que hemos preparado especialmente para todos ustedes. Exactamente. La idea es que puedan interactuar, que puedan participar. Como comentaba Carol, hay premios increíbles que nos permitieron tener nuestros sponsors. Los premios son digitales, hay cursos, hay descuentos para cursos, hay becas, hay licencias, hay hosting, hay juegos, hay un poquito de todo. Así que estamos súper contentos por ese lado. Exacto, como dice Seba, son swaggers digitales que van a poder ser distribuidos en toda la TAM, así que no se preocupen, pueden participar desde todos los países que nos estén siguiendo. Y pues bueno, vamos a mostrarles ahora un poquito de qué tratan estas dinámicas para que ya se vayan preparando y bueno, vayan pensando cómo participar. Vamos con el primer video, por favor. Si podemos mostrar el primer video de la dinámica 1, por favor. Y quisiera que me cuentes cómo es que está siendo tu experiencia en el DevFest LATAM 2020 junto a otras comunidades. Pero, ¿cómo? Súper fácil. Compártenos una foto, una imagen, un video o una animación que describa tu experiencia en la fiesta tecnológica más grande de la región con los siguientes hashtags: DevFest LATAM 2020 y momento DevFest. Puedes reunirte con tus amigos, tu familia o tu comunidad. Pueden unirse al reto. Las redes sociales que utilizaremos para este concurso serán Facebook, Instagram y Twitter. El concurso va a ser hasta el domingo en la tarde, así que durante el evento iremos mostrando las publicaciones más creativas. Los ganadores serán aquellos que tengan más likes, retweets,
o Main Corazones. Así que no puedes perderte de este increíble concurso porque los premios están increíbles. Así que compártenos tu momento de Fest Latam. Bueno, como pudieron ver en la primera dinámica, están invitados todos a participar y la dinámica se abre ahora en este momento. Ya todos pueden ir subiendo su foto más creativa o viendo de cómo realizarla, participando con sus amigos, familiares, con su comunidad. Así que bueno, imaginación que ustedes tengan. Vamos a comentarles a lo que tenemos preparado para todos ustedes. Y vamos a ver el segundo video, por favor. ¿Te gustan los retos? Es hora de demostrar cuánto aprendimos en este grandioso evento. Te invitamos a participar de nuestra ronda de preguntas, en el cual podrás competir contra todos los asistentes del DFES LATAM. ¿Quiénes pueden participar? Todas las personas que nos sigan durante la transmisión en vivo del evento. ¿Cómo puedo participar? Es simple, solo debes ingresar a la plataforma del concurso. Para cada ronda, habilitaremos un código con el cual podrás ingresar y empezar a competir. Contaremos con varias sorpresas y premios gracias a la colaboración de nuestros sponsors. No te pierdas de esta y todas las dinámicas que hemos elaborado especialmente para ti. Bienvenidos al DFES LATAM 2020. Bueno. Ahí terminó el segundo video. Silvana, ¿querés comentarnos por ahí un poquito más lo que es la ronda de preguntas? Sí, comentarles a todos que vamos a estar lanzando esta ronda de preguntas en cada track simultáneamente, así que igual todos los que estén participando en las diferentes salas van a poder participar de esta dinámica. Y recordarles que tenemos excelentes premios para las mejores puntuaciones y, bueno, van a poder competir contra todos los asistentes de todos los países que están participando en este DFES LATAM. ¿Qué más tenemos, Eva, para estas dinámicas? Ahí no se termina la cosa, dirían en Argentina. Yo quiero por ahí pedir a la producción que pueda pasar el siguiente video sobre el bingo digital. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Sebastián Herrera, soy del CDG Neuquén, Argentina. Y quiero invitarles a participar del bingo DFES LATAM. ¿Qué es este bingo? Son diferentes desafíos que deberás cumplir durante el DFES hasta el domingo a la tarde. ¿Cómo puedes participar? Va a aparecer un link en la pantalla donde podrás ver cada reto y tendrás que validar lo que se te solicite. Aquellos que completen primero el bingo accederán a increíbles premios. Que sigas disfrutando del DFES LATAM. Bueno. Ahí pasamos la última dinámica de bingo digital y voy a compartir mi pantalla un segundito por ahí para comentarles un poquito, o sea, qué tipo de retos o desafíos hay en el bingo. Bien. En el bingo vamos a tener algunos desafíos, por ejemplo, de decir, compartir en Facebook e Instagram que estás haciendo el desafío con el hashtag de Bingo DFES LATAM. Por ejemplo, comentarnos en el chat que estás atento a la transmisión y qué speaker te gustó más. Por ejemplo, ingresar a Discord, el Discord que estaban comentando los chicos del DFES LATAM, y en el canal de retos hacer algún comentario. Etiquetar o mencionar a alguna persona, ¿sí? Ya hoy a la noche
ya vamos a estar dando a conocer el enlace para poder participar de este bingo, como para que ustedes puedan empezar a ver los retos, y lo que tienen que hacer es entrar a ese enlace y cuando hagan captura de todos estos retos que realizaron, lo pueden subir en el formulario que vamos a dar acceso. ¿Qué otra cosa también como dinámica para comentarles? Van a haber sorteos, por ejemplo, los que hayan participado de la ronda de preguntas y por ahí digan, no pude ganar o me quedé corto, ¿sí? No piensen que se va a quedar todo ahí. También van a tener la oportunidad de poder acceder a un sorteo quienes hayan participado de la ronda de preguntas y al final de las charlas, al final, digamos, del evento, ustedes van a poder hacer, de cada día, van a poder acceder a estos sorteos. Van a llenar una encuesta sencilla y van a poder acceder también a diferentes premios y a diferentes cosas. Lo último también para comentarles, por ahí, y para que puedan saber específicamente, por ahí los que no han recibido el enlace de Discord, por ahí a través del mail, ahí tiene el código QR para que puedan sumarse, o el enlace en Bitly, que es Discord de Latam. La idea, digamos, de este Discord es que puedan compartir cada uno de acuerdo a su interés en diferentes tecnologías. Que puedan preguntar, algunos de los expertos van a estar allí, que puedan capaz preguntarle cosas que no se animan a preguntarle en el chat. Y por último también, que van a haber también sorpresas allí en el Discord, así que de algunos sorteos, algunas cosas también que estamos viendo para que sean solamente a quienes estén en el Discord. Así que tómenlo en cuenta y ténganlo en cuenta como para poder suscribirse. Así es, Eva, como comentas, tenemos un montón de sorpresas y dinámicas en las cuales van a poder participar durante estos 3 días que tenemos de evento. No olviden utilizar nuestros hashtags oficiales para participar de estos concursos. Y bueno, también a unirse a nuestro canal de Discord. Vamos a tener unas dinámicas súper divertidas también para todos los que se van a unir. Y la vamos a pasar súper genial igual durante estos 3 días de evento. Así que, bueno, bienvenidos y bienvenidas a todos al DEFES LATAM 2020. Genial, buenísimo. Así que esto todavía no termina acá. Vamos a pedirle a Pau y a Dieter que puedan sumarse a la transmisión. Hola, chicos, ¿cómo están? Hola, Paulita. Hola, Paola, ¿cómo andas? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Seba, ¿cómo están? Todo bien por aquí, son más o menos las 11:17 de la noche, así que bueno. ¿Qué más tenemos que nos puedas comentar ya para cerrar este día de evento? Sí, claro que sí, ahorita se va a unir Dieter, pero hemos hecho un arduo trabajo para conseguir a varios sponsors y tener muchos regalos para estas dinámicas que acaban de explicar Silvanita y Seba. Entonces, los premios están buenísimos. No se van a arrepentir. Tenemos cursos en Platzi, cursos en Udemy, gift cards para Domestika. Tenemos keys para Steam, a los que les encantan los juegos, valorizadas en $40. Así que son unas muy buenas keys. También tenemos... cursos en los diferentes sponsors que hemos que están apoyando nuestro evento, así que bueno, ya Dieter dice que se nos une en un segundo, así que voy a presentar mi pantalla para empezar con los agradecimientos. Ok. Perfecto. Entonces, las comunidades GDG LATAM agradecen el apoyo de los sponsors, quienes han hecho posible que el día de hoy sea aún mucho más memorable. Gracias a ellos, como les había comentado, vamos a tener muchos premios durante las dinámicas del evento. Y es de esta manera que algunos de ellos... ¡Oh, hola, Dieter! ¿Cómo estás? Así es. Bueno, gracias, Paola.
Justamente queremos agradecer a todos nuestros patrocinadores porque es gracias a ellos que tenemos premios especiales para ustedes que nos siguen desde sus celulares, desde sus computadoras, desde donde sea que se encuentren, y es por eso que les pedimos que estén muy atentos a todas esas dinámicas que ya habíamos mencionado para que ustedes puedan ser acreedores de estos premios especiales. Bueno, es de esta manera también que algunos de ellos han compartido un link de registro por si es que te gustaría recibir más información. Y hacer de esta manera posible que nos sigan apoyando también en otros eventos. Así que alista tu cámara y captura los QRs de nuestros sponsors que a continuación te vamos a mostrar. Y es que queremos dar un especial agradecimiento a Cámica, que nos están regalando cursos en las cuatro áreas que están ofreciendo en su página web, así que visítenlos, ahí está el QR. Agradecemos también a Codalot Podcast. También queremos agradecer a nuestro siguiente patrocinador, que es el DPF, que también nos tiene unos cursos especiales que van a estar sorteando durante el evento. Sí, no se olviden registrarse al QR, porque ellos también van a estar regalando cursos a los que se registren en ese formulario. También un agradecimiento especial, sí, a Leonidas Esteban, que nos está apoyando de igual modo con unos cursos especiales de JavaScript con React. Hago un agradecimiento muy especial también para Halasoft. Ellos igual nos están apoyando con cursos en Udemy. También han compartido un formulario de registro. No se olviden registrarse ahí también. También queremos agradecer a JetBrains por brindarnos licencias gratuitas que les vamos a sortear. Y pueden visitarlos en ese QR. También agradecemos a LinkShield Technologies, quienes nos están brindando cursos en la ISO 24001 y también cursos para Master, Scrum Master. Así que visítenos en el QR que les estamos presentando. También queremos hacer llegar nuestros agradecimientos como comunidad a Macao Tech por el apoyo durante este evento. Sí, nos están regalando, como les comentaba, las keys para Steam y cursos en doméstica. Y un agradecimiento también muy especial, para Nupa, quienes nos están auspiciando servicios de hosting por un año. Así que, chicos, nuestros premios están de lujo. También queremos agradecer a Pixela por su apoyo, que, bueno, igual está apoyándonos en este evento. Muchas gracias, Pixela. Sí, nos están apoyando con descuentos para cursos de Vue Mastery. Y bueno, también un agradecimiento muy especial a Servidores Rápidos que nos está apoyando en este evento. Y bueno, las gracias para ustedes. Muchas gracias, chicos. No se olviden registrarse y participar de todas las dinámicas. Y bueno, ahora es momento de continuar. Ha sido un día muy, muy interesante. Queremos agradecer a todos los que han estado atentos. Se vienen dos días de un evento muy especial. Y espero que estén atentos a las dinámicas, que los premios están muy buenos. Y bueno, eso es todo, ¿no? De mi parte, no sé, Paola, ¿tienes algo más que comentar? Así es, Paulita tiene mucho que comentar y bueno, de seguro estamos contentos de que ustedes van a estar siguiéndonos. Y bueno, ¿algo más que comentar, Paulita? Bueno, más que todo agradecerles por
acompañarnos el día de hoy. Los esperamos el día de mañana y el domingo también. No se olviden participar de las dinámicas, que están súper fáciles. Los premios están de lujo, así que suscríbanse al canal de Google Developers LATAM y los esperamos. Así es. Suscríbanse, que ahí tenemos contenido original y gratuito para ustedes. Muchas gracias.